Entra en caliente.mx y disfruta de los mejores juegos de básquetbol. Sigue cada punto por live streaming con resultados en vivo. Apuesta con los mejores momios, gana y dispón de tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Descarga la app, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Buenas tardes, un gusto saludarlos desde la Fortaleza, el Gimnasio Nuevo León Unido, en este juego número 5 de la serie final Liga Sinova LNBP. Barça Regia, que tiene ventaja 3-1 en la serie, recibe a los Astros de Jalisco con la encomienda de la quinteta aurinegra de lograr la victoria y coronarse por quinta ocasión en su historia. Pero enfrente tiene a un magnífico rival, a un gran rival que quiere dar pelea, que quiere seguir con vida y que quiere mandar este duelo de regreso a casa para contar con el apoyo de su gente. Esperan ganar los tapatíos el día de hoy y poder sacar ese resultado que mande a un sexto partido. Veremos qué depara el destino después de la última victoria del equipo que comanda Pablo García, que derrotó 93-88 a los Astros de Jalisco. Aquí la presentación del equipo local, el multicampeón. Aaron Fuller ingresa, la estrella Sean Miller y, por supuesto, la gente sigue ingresando al inmueble, a la Fortaleza. Mi nombre es Daniel Martínez, acompañado esta tarde, como ha sido toda la temporada, por Marta Cedillo. ¿Cómo estás, Marta? Gusto saludarte, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Daniel? Me da gusto saludarte de ti, a los compañeros que el día de hoy estamos en esta transmisión, quinto de la serie. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de las diferentes plataformas para ver este quinto partido entre Astros de Jalisco y Fuerza Regia, que bien lo has dicho, el día de hoy el equipo regiomontano puede ceñir la corona por quinta ocasión dentro de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Sin embargo, tiene un Astros que obviamente hará modificaciones, así como lo estamos viendo en el quinto inicial. Vamos a ver qué son precisamente esas modificaciones que pueda mandar el entrenador Sergio Valdeolmillos para buscar alargar esta serie. ¿Qué partido fue el cuarto de esta serie? Apretado, porque parecía que se lo llevaban los Astros, pero no pudieron. Aarón Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel Martínez, compañeros? Igual manera toda la gente que está sintonizando esta transmisión. Estaba en sus manos, incluso el equipo de Astros de Jalisco tiene la posibilidad de incluso igualar esta serie. Al final de cuentas, ya conocemos la historia. Fuerza Regia a una victoria del título. Thank you.
minutos. Tienen que ganar, mis queridos compañeros, sin importar cómo, bien o mal jugando, pero al final, hoy tienen que llevarse la victoria. No hay más. Podrás jugar bonito, no podrá gustarte, pero tienen que ser efectivos. Mientras miramos los líderes de puntos, parar a estos hombres, a Harry Grant, al señor Jonathan Doom, pero sin duda a Sean Miller. Por ahí tiene que ir los ajustes. Lo más cerca que estuvo el equipo de Astros fue sin duda hace dos noches. Fue el mejor partido de esta serie. Creo que por ahí tiene que, de nueva cuenta, arriesgar Sergio Valdomillos. Ya conoce lo que le dio resultado. Lo de Machado, lo de Jovonta Reddick, lo de Karino Scott Rodríguez, lo de Jeff Lebetter, que les incrementó los minutos. Hoy tiene que ir bajo la misma, Daniel. El equipo de Astros de Jalisco está obligado, obligadísimo a ganar. Y ya sabrá qué pasa allá en Jalisco. Pero hoy tienen que pensar en que esto se tiene que regresar a casa. Y por el equipo de Monterrey, ya tienen la fiesta armada. La gente ya responde y está presente. Ahora le corresponde al equipo de casa darles la quinta estrella y que hoy sea una fiesta aquí en el gimnasio. La marea amarilla se observa en las gradas. Desde la duela está Fer. Fer Vargas, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo está el semblante de las bancas? Buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Qué gusto saludarlos. Los dos equipos concentrados, calentando por el arranque. Hay buen ánimo en la banca del equipo de Astros de Jalisco. Saben que no hay mañana. ¿Y saben qué? Es la última transmisión y el último partido de este año de profesional de la Liga Cisnova LNVP aquí en la Fortaleza. Así que a disfrutarlo y nos vemos la siguiente temporada, señores. Claro que lo vamos a disfrutar y veremos si termina con el quinto título. Este es el roster de los Astros. Karim Rodríguez, Ned Beder, el Güero, Hoffer, Jeremy Anderson, Jovonta Reddick, Andreassi, Cristian, el Titi Cortés, Jonathan Machado, el Nene Benítez, Lovrich, Bishop y Javier Mojica, todos comandados por Sergio Valdeomillos. Ahí está el Chango Regio, una muy buena entrada y este es el roster Eddie de Fuerza Regia. Aparece Marquis Franco, el número uno, el dos, Daniel Bejarano, el tercero, el argentino Lucas Fayano, el cuarto, el mexicano Pablo Stone, el sexto, otro mexicano Aaron Fuller, el número siete, Sean Miller, aparece otro nacional, el 12, Jonathan Don, el mexicano Jordan Kling, Gabriel Girón, Joseph Ávila, famoso JJ Ávila, Raúl Olalde y el extranjero, el 45, Herbie Grant, tercero. Ahí está lo que manda Pablo García, sin duda un equipo muy poderoso y que no le decimos nosotros, obviamente usted, conocedor de básquetbol, sabe reconocer cuando están los dos mejores equipos de la liga, tanto Astros como el equipo de Fuerza Regia de Monterrey. Mientras tanto, de esta manera se estará a la duela el equipo de Fuerza Regia con Daniel Bejarano, Pajena, Paul Storchomir y Jerry Grant. Mientras tanto, por Astros, Karim Scott Rodríguez, Conker, Jeremy Anderson, Ludwig y The Bishop. Justamente los cinco hombres que estará mandando a la duela Sergio Valdomillos. Marta, ¿cómo no caer en un exceso de confianza? ¿Qué fue lo que te platicó el español Pablo García? Él estaba pidiendo, Daniel, que la gente viniera este 14 de diciembre y le está respondiendo el público. No solamente eso, está vestido y apoyando con el color amarillo. Importante la modificación que hace Sergio Valdomillos en su cinco titular. Ahora manda a traer desde el inicio a Karim Rodríguez, un jugador que si bien lo conocemos, un mexicano, que cuando tiene momentos saca ese coraje y esa hambre. Recordar que fue uno de los hombres importantes en el primer partido de esta serie, allá en la arena. Ahí están ya los oficiales, comandados por Alejandro López, Antonio Castellanos, listos para guiar este partido cuando la fiesta comienza desde ya, sobre todo en la tribuna, comandados por el Chango Regio. Es que Fuerza Regia no quiere dar más vida a los Astros y quiere festejar desde hoy, ahí en medio de esa marea amarilla. Parece uno que otro tigre, Aarón, ya llegando con mucho tiempo de anticipación, porque también aquí a pues escasos 500 metros se vivirá el partido de ida de la gran final del fútbol mexicano. Es correcto, calentando motores ya, siendo testigo también de este juego número 5 de la final y después a un costado el estadio universitario donde se jugará el primer capítulo de esta gran final fútbol mexicano entre los Tigres del América. Nuevo León, tierra de campeones, bienvenidos, quédense con nosotros, no se va a arrepentir. Estamos en las distintas plataformas, radio, televisión y por supuesto las redes sociales. Aquí estamos.
para vivir este quinto. Para Fuerza, que es el importante, sale Paul Stoll a dar la mano, Gerard Grant, Dani Bejarano, Fagiano y Sean Miller a volar la paloma Bishops. Ahí estará también Gerard Grant, el sobrino perfecto, que llegó como anillo al dedo para hacer olvidar a Odi Anosike. Y comandar al equipo, por cierto, Gerard Grant fue el MVP del partido pasado, 18 puntos, 13 rebotes. Balón al aire y la primera ofensiva será para los Astros de Jalisco. A la comanda Anderson, Jeremy, va por fuera desde la esquina, e intenta atacar el aro. Se quedó tendido Paul Stoll, ahorita voy con Marta porque viene el primer disparo que no logra completar. Segunda oportunidad, ahora sí lo hace Karim Rodríguez. Falla, el tablero es para Grant. ¿Qué pasó, Martita? ¿Por qué se quedó Paul Stoll tendido? Se queja de un golpe en el rostro, en la mejilla del lado derecho. Le tomó mucho tiempo al jugador poderse levantar y integrarse a las jugadas. Pesca la pelota, el de Bahía Blanca para Geray. La marca es de Bishop. Está en la pintura, queda corto y no puede concretar los primeros puntos. Ya la tiene Anderson. Marca la jugada, comienzan los movimientos y la rotación en la zona de las pinturas. Van por fuera donde la tiene Karim Rodríguez. Intenta la pantalla ahí, Lovrich. No logra y pide el esférico. Arrastrada al rival, le dan rotación, quedan 4 segundos por el centro a larga distancia. No pasa nada. En estas son primeras oportunidades, Eddie. Por primera vez, Daniel, Karim Scott Rodríguez va de inicio. Este es el ajuste que manda hoy el señor Sergio Valdomillos, ni Mojica ni Jeff Lebetter de inicio. Hoy a la banca y el mexicano ganando minutos. Ahí está. Vaya, Daniel Bejarano, buena anticipación de Karim. Adelantándose, Lovrich. Tampoco llegan esos primeros puntos, lo sigue buscando con todo. Brooks de Bishops, hay sanciones. Serán 2 tiros libres. Se pelea con todo en estos primeros instantes en la vuelta, Fer. Sin duda, antes de salir a la cancha los 5 titulares de Astros, se reunieron la banca, los jugadores de la banca. Y bueno, se abrazaron, hubo un team back por parte del equipo de Astros. Hay más unión que en los juegos anteriores, ¿eh? Viene Bishops adentro. Arranca la fiesta, inicia la diversión. Tiro libre bien concretado por Astros, que logra el primer punto de este partido. Brooks de Bishops, el de Oregon, anota uno, falla uno y la pelota es para Fuerza Regia. Fuerza Regia que en el 2020 acabó con los Aguacateros en 4 partidos, después 4 más para lograr el bicampeonato en el 2021 frente a los Astros. Y ahora lleva 3 ya ganados. En los últimos 12 disputados en series final, ha ganado ya 11 y solamente ha perdido 1. Ese es el poder de Fuerza Regia. Él lo tiene Gerard Grant. La marca es de 2. Hay presión. Encuentra Fagiano. Busca la tabla. Sanción y queda tendido Anderson. ¿Qué viste, Marta? Hemos una jugada donde hubo un choque incluso también con Fagiano. Los dos están ahí recuperándose, aunque Fagiano ya se levanta. El que sigue tirado es el jugador de Astros, que está siendo ayudado por sus compañeros. Anderson ya también se levanta. Contacto ahí, Aaron. Sí, primero Anderson haciéndole el 2-1, apoyando a The Bishop con Gerard Grant. Después le escapaba a Fagiano y es ahí cuando le comete la falta al jugador argentino. 1-0 está ganando Astros en el básquetbol en esta final después de casi 2 minutos, Eddie. Así es, veremos quién rompe el partido. Mucho nerviosismo, son 4 disparos que ha fallado el equipo de Astros de Jalisco. Aquí súmale un tiro libre para el equipo de Monterrey. Pero estos partidos hay que saber jugarlos, uno para aniquilar y el otro para seguir con vida. No es para nada sencillo jugar juegos de eliminación, juegos de vida o muerte, hablando deportivamente para el equipo de Astros. Tiene experiencia, que creo que eso es algo muy fundamental, muy importante, que tienen que es levantar la mano los jugadores que tienen experiencia del equipo visitante. Bajar las revoluciones, controlar la ansiedad y concentrarse en el partido. 1-1. Así está igualado este marcador entre Fuerza Regia y los Astros. Jeremy Anderson enfrente tiene a Paul Stoll. Va con Karim. El disparo es cerrado.
El rebote le queda bien a Sean Miller. Y busca con el ex Boca Juniors. Maquiano. Sobre Bishop. De costa a costa busca Dani Bejarano. Gran rotación. Se va a animar Sean Miller. Parecía la primera grande. Hay foul, Marta Cedillo. Así es, pero es un foul que favorece al equipo regiomontano y lo sabe perfectamente Sean Miller, que se ha visto bastante bien. Pensé que iba a atacar. Sí, parecía que se iba a ir. Finalmente el árbitro le dice que no, que tiene que ir. Se equivoca Sean Miller. En la línea de fondo. Ya tiene la falta. Y como da el pase Sean Miller, no es una jugada camino a la canasta, por eso no son los dos tiros libres. Stoll, Lucas, nada. Bien, Geray. De nuevo con Fagiano, cambia de mano el juego sensacional. Cuando buscaron con el manotazo quitarle y con esa derecha consigue los dos puntos para Fuerza Regia. Esta es la voz de la fortaleza. Este es Jeremy Anderson, el jumper foul. Y habrá dos tiros libres, Fer. Sí, muy exigente el árbitro en la falta, es por eso que Fagiano se sorprende y bueno, Anderson tendrá que ir a la línea de los tiros libres. Un partido muy cortado en el arranque, hay que cuidar a Paul Stoll, desde el primer golpe arrancando el partido se le ha visto dialogando mucho en el juego, tanto con sus compañeros como con los árbitros. Anderson, el primero adentro, está ganando Fuerza Regia por la mínima. Una baja cantidad de unidades en estos primeros 3 minutos con 2 segundos. De nuevo va directo a la red. Ahora sí concreta. 3x3. Veremos si ya pueden venir seguidillas de puntos a la ofensiva, ya sea de la quinteta aurinegra o de la quinteta tapatía. De nueva cuenta sanción y a mover desde la lateral. Y acumulados ya 2 por Fuerza Regia, 3 por los Astros. Con Stoll pide la pelota Fagiano, a él le dan. Hay presión de Anderson, sale a la pantalla Grant, bien, lo encuentran Geray, frente a Bishops, buena marca, encontraron solo, se perdió Anderson. Por parte de Harry Grant, lo que hace, saca a Brook de Bishop, pero lo que hace el señor Lucas Fagiano, tiene una manera muy sencilla de cortar a la canasta y hay que verlo para creerlo, porque los ojos de Grant asistieron entregando una bandeja completamente solo. Parece a veces, Aarón, como que Fagiano juega en otro ritmo, pero que siempre es a favor de su equipo. Sí, evidentemente, siempre aportando a la causa del equipo de Fuerza Regia, ofensiva o defensivamente, haciendo de las suyas Fagiano. Este ya no cuenta, reclama con todo Pablo García, pide la intervención de la mesa, parecía que el reloj estaba en cero, pero sí se lo valen de 2 puntos a los Astros y Anderson. ¡Qué jugada, Fer! Reclamó con todo la banca de Fuerza Regia. Sí, solamente que como tenía continuidad la jugada, no le dieron a Pablo García la solicitud del challenge. Vamos a ver si terminando puede haber una posibilidad. Y que la pelota, Bishops, adentro, ataca y retaca, responde los Astros. Es que la manda por parte de Brook de Bishop en esa jugada de pick and roll de Karim Scott. Hace muy bien su recorrido Brook de Bishop. Y esa jugada, Jeremy Anderson, hay que verla, porque está muy cerrada si el tiro es válido, ¿no? A ver si en un tiempo podemos ver esa repetición, porque también se acerca el tiempo televisivo. 7x5, está ganando Astros, Geray con el gancho. Cerca del semicírculo, ahí en la pintura, jugada que le encanta, recibe la sanción. Se va a venir los cambios por parte del equipo de Fuerza y también del equipo de Astros. Ya ingresa Yemonta Redick, ingresa Titi Cortés. También va a ingresar por parte del equipo de Fuerza Jordan Glenn. Y parecía que entraba JJ Ávila al final. Vamos a ver si entra el jugador mexicano, pero quiero ver esa jugada del triple Jeremy Anderson, porque la reclamó con todo Pablo García, inclusive ya estaba queriendo utilizar su primer challenge. Y está Jordan Toledo, ¿no? Platicando, Marta, con la mesa, ¿verdad? Exactamente, haciendo los reclamos, aunque obviamente el que tiene que hacer los reclamos oficiales es Pablo García. A él es el que se le debe dar toda la información y él es el que hace los movimientos. Va a aprovechar, perdona Daniel, va a aprovechar Pablo García, ya mandó a traer a
Marquis Wright, precisamente para darle un descanso rápido a Paul Stone. Vamos a ver una toma abierta para ver el disparo y también el tiempo, ¿verdad? Es lo que vamos a poder en este caso dar como conclusión al final del partido. Lo está ganando el equipo visitante 7-5. Vaya el primero, Gerard Grant. El segundo, adentro. 7-6 en favor de Astros. Él la tiene, Rojo. Aparte de Dani Bejarano, hay presión colegial de parte del conjunto de Fuerza Regia. Parecía que eso ya estaba en cero. Qué buena toma esta en un tiempo fuera con la cámara lenta. Buenísima, gracias a la gente de producción. Bien, Roba. Aparece de la nada Jordan Dean para quedarse con ese esférico. Que está de regreso en esta temporada y quiere ser campeón con Fuerza Regia de nuevo. ¡Pick and roll! ¡Vámonos! ¡De Mariano para Grant! Convierte a Fuerza Regia dos más. Está ganando 8-7. Importante la precisión de precisamente de Gerard Grant. Un hombre que si bien hacía trabajo en conjunto con Sean Miller, se está luciendo en esta final. Y luego acá Redick peleando con todo. Te tocó muy cerca, Fer. Torres gemelas, duelo en la altura, se pegaron sabroso. Mucho físico, lo que sí hemos notado desde el arranque del partido es que los árbitros van a marcar absolutamente todo. Hay que jugar al fair play, así que los movimientos van a estar bastante observados por parte de la tripleta arbitral. Marta, regístrate en caliente.mx y recibe 1,000 pesos de regalo para que empieces a apostar ahora. Caliente.mx, más acción, más diversión. Monter, Monterriel Game, el oficial de la Liga Sinova LNBP. El punto S está cada vez más cerca. Puntos de HG, infraestructura en movimiento. Cuando el deporte es su pasión, la emoción te envuelve en la duela y en la cesta. Por eso eres embajador del deporte y la salud. Haz de la salud tu deporte favorito. Con Sinova, tu seguro en salud. Aprovecho para mandarle saludos a la familia Pina, familia de Arnau, del preparador físico de Fuerza Regia, que nos está viendo a las 2 de la mañana en Barcelona. Saludos hasta Barcelona, ¿no? Claro que sí. Sí que nos ven en todos lados, Marta, en el cono sudamericano, en toda la Unión Americana, por supuesto en la República Mexicana y en buenas partes de Europa. No, en todas partes llega esta señal a través de las multiplataformas hoy. A través de Facebook, YouTube nos puede ver y puede disfrutar de mejor básquetbol que hay, insisto, en México, de las ligas top en Latinoamérica. Es esta la liga LNBP y que estamos en las finales en el juego 5. Hoy Monterrey arriba 3-1 en la serie con el equipo de Astros. Hasta el momento dando un gran trabajo defensivo. Y qué hermosa imagen, ver este recinto con estos colores amarillos. Hoy la directiva dando un esfuerzo importante, que cómo juega esto, el darle ese sentido a la afición, el pintar de un solo tono cada uno de los recintos. Y bueno, hay que reconocer los trabajos que se hacen en cada una de las plazas, y creo que hoy lo de Monterrey pues también vale la pena dar esa palomita. Vendrá la zona de tiros libres mientras se amarra bien en las agujetas Javonte Redick, que tuvo un buen partido la noche de antier. Recuerdo aquel pase que dio después de haber robado un esférico que creía que iban a anotar a Aarón, y que a la postre un error de uno de sus compañeros. Sí, es correcto. Ahí estaba Redick, que está apoyándose con Jordan Lovis. Al final de cuentas es Lovis que comete ese error y terminó este cuarto juego de la serie con 15 unidades en su cuenta. Sí, estaba sacando la cara por los Astros en ese cuarto duelo de la serie final. 8-7, la Fortaleza hizo su trabajo y no anotó. Y viene Marquis Wright, ataca el aro, refiere con Gerard, media distancia, se alza. Buen rebote de Martín, de la nada, sacó los tentáculos. Compo del camino y en cesta, Marquis Wright, all right. Siendo agresivo en la tabla, Marquis Wright, haciendo todo muy bien. Aparece Cristian el Didi Cortés. Ahora con el güero Ledbetter. Le va a salir esta jugada de foul y cuenta. Buscará el triple a la antigua. Importante que se meta en el partido Jeff Ledbetter. Lo hizo penetrando. Se equivoca ahí Jordan Glenn. Entrega la falta y lo sabe. Al final, con unos muy buenos fundamentos,
Jeff Lepere consigue extraer la falta y aún así definir. Así que irá por un tiro libre muy importante. Que este hombre, si hoy el equipo de Astros quiere llevarse la victoria, que obviamente se lo quiere hacer, este hombre tiene que tener un gran partido. Y no me refiero tanto en puntos, asistencias, movilidad, jugar como lo ha hecho en toda temporada regular con el equipo de Jalisco. Ender Fullerton convierte y así se pone esto 10-10. Sí, no ha aparecido como se esperaba a lo largo de esta serie final, pero aún no es tarde. Con velocidad ataca el aro, recibe la sanción. Marquis Wright ha llegado desde la banca para meter en problemas a los Astros de Jalisco. Pues Enrique aprovecha los tiros de Astros para hacer dos cambios importantes. Se vendrá uno más. Sale en este momento Daniel Bejarano, ingresa Gabriel Quirón, los hombres que habían ingresado. Sean Miller que regresa a la duela y aparece Jonathan Dunn. Marquis Wright. El intento queda corto. Quiso entrar esa pelota que les platicábamos. Hace algunos días también está pues esperando ya tener a uno, a un niño o niña, no sabemos, ¿verdad, Marta? Va a ser papá próximamente y lo sabe. Lo sabe. Ojalá traiga torta bajo el brazo. Marquis Wright está ansioso por quedar campeón con Fuerza Regia y volver a casa con la familia. Da un golpe, Jonathan, no, cuidado. El bueno, es better. A larga distancia, nada. Y el short leader se queda con el rebote. Es el hombro, compañeros, es el hombro de Jonathan Dunn. Se duele fuerte, ¿eh? El hombro izquierdo, exactamente. Se queda atorado en la pantalla, no logra salir. Y es ahí, me parece, donde viene el golpe. Parece que se va a quedar. Le pidió tiempo ahí a Pablo García, le dice, déjame, a ver cómo me siento, ¿no, Eddie? Eso es al menos lo que interpretamos desde acá arriba. Sí, así es, le dijo a la banca de Monterrey que lo esperaran. Vamos a ver ahorita que empiece a buscar ser agresivo. Porque sí sea un golpe durísimo. Ahí está Jonathan Dunn, que obviamente nadie se quiere perder este tipo de partidos. Jonathan Dunn, que andaba por Alemania hace un par de meses y que terminando le habló a la directiva de Fuerza Regia y le dijo, allá voy a estar en el playoff. Y aquí está el choque en la pintura, sí, totalmente en el hombro, pero parece que está bien, ¿no, Fer? Sí, ya se le ve al 100, digo, falla ese pase. Tendrá una pérdida en la estadística, pero ya se le ve defendiendo al güero. Ataca directamente Hunter a larga distancia. La completa Cristian Cortés. De lado a lado, Gabriel Quirón para Marquis Wright en el esquinero. Este bombazo de Marquis Wright, tres más por esa regia. Dobridge tira el gancho, la pelota se pasea, se niega a entrar. Él la vuelve a tener Marquis Wright, ahora le devuelve el favor. ¡Vaya jugada! Que querían concretar, reviene la falta de Cristian Cortés. Le regresó el favor Gabriel Quirón a Marquis Wright, que ha ingresado con otro ímpetu, con otra velocidad, ¿no? Sí, justamente, el hombre encendido por parte de Fuerza Regia, quien está aportando a la causa, ya haciendo de la suya, sumando unidades y en esta ocasión ganándose la falta, lo que significa también para el esquino por parte de Pablo García, lo que significa Marquis Wright. Qué complicado es ganarle una tabla defensiva al señor Sean Miller, increíble lo que hace. De ahí se viene el ataque por parte del equipo de Monterrey, una muy buena trabajo defensivo. Y lo de Marquis Wright es jugar con su velocidad, sabe que difícilmente lo van a poder emparejar en cuanto a velocidad. Y es un jugador que le gusta duela abierta, cancha abierta. En cancha abierta difícil que le puedas jugar el uno contra uno. Ya ha extraído una gran cantidad de faltas y esto lo vamos a ver de manera muy constante porque ese hombre sabe jugar con rapidez y sabe ver, hacer ver mal a los rivales. 2-23, lo que resta del primer cuarto, está ganando Fuerza Regia por 6 unidades, 16-10. Convirtió el par de opciones Marquis Wright y después sobre Anderson. Acaba ganando, es balón para Fuerza Regia. ¿Cómo la viste, Fer? Sí, me parece que si era balón para Fuerza Regia, Sergio Valdeolmillo se ha reclamado prácticamente todo. Sabe la presión que tiene el entrenador español. Vamos a ver, oye, Eddie, compañeros, Martita, ¿se acuerdan de Rick Meléndez? Claro. Es la velocidad que lleva aquí a ras de duela por parte de este jugador de Fuerza Regia, ¿eh? Cómo no, un histórico ahí. Que acá otra vez Jeremy Anderson por poco y se queda con la Molten. Dijiste Ricky Meléndez, mi querido Fer.
Así es, Rick Meléndez, puertorriqueño. Así es. Como no, que jugó con Panteras. Y pioneros de Quintana Roo. Un histórico veterano, que muy veterano, un perforador de red de larga distancia, que es un profesional en toda la extensión de la... Igual que Willy Pagán, fíjate, muy parecidos, jugadores con gran profesionalismo. Marquis. Willy que vino a jugar con muchas más temporadas acá en Monterrey, sí. Pero muy conocido. Quedó campeón, Marta. Volaredo. Sí, ¿verdad? Sí. Y veterano él, de los jugadores más veteranos en jugar en esta liga, junto con Panco también, por ahí recordaremos. Nadie Panco. Pero jugadores que los ves y dices, wow, increíble llegar a esa edad y jugar a ese nivel, ¿eh? No cualquiera. Para allá va Pablo Stoll. ¿Tiempo le duele? ¿Estás diciendo bien? Sí, pues lo está, pero muchos quisieran estar como él jugando a ese nivel. Muchos teniendo menos edad no pueden llegar a ese nivel y Paul Stoll le demuestra a los chamacos que la edad es solamente un número. Lo que se trabaja es fuera, lo mentalmente, el profesionalismo, la alimentación, el cuidado, el ser profesionales. Muchos no lo entienden, no porque una liga profesional eres profesional. Hay que hacerlo antes de los juegos, alimentarte en los veranos, trabajar. Y no es casualidad que a los 38 años de Paul Stoll o a los 39 de Javier Mojica pueda seguir jugando este nivel. Se mantengan. Pocos, muy pocos, Marta, ¿eh? Sí, sí. Muy pocos lo conseguimos, compañeros. Este es el buen ambiente que se vive en la fortaleza con el grupo de animación y la gente, como siempre, dando lo mejor de sí. No quiere que la serie regrese a Guadalajara. Oye, que algo tiene Astros de Jalisco, que las finales no se les dan, no se les dan, en serio. ¿Se será el color? Algo pasa con ellos. Ven a la quinteta aurinegra y caen los puntos, Aaron. Sí, ya lo hemos visto, incluso con diferentes rivales, ocurrió la temporada pasada con Abejas de León, justamente con este hombre que está dirigiendo ahora al equipo de Fuerza Estrategia, como es el caso de Pablo García. Y algo sucede con el equipo de Astros, como mencionaste, Daniel, porque en otras series de conferencia avanzan de alarido, pero en esta instancia algo se le complica. Ahí viene Jeremy Anderson, en la personal. Costa a costa, quiere atacar el aro, no puede, lo detienen. Y prefiere ir atrás donde ya está la duela Javier Mojica. El puertorriqueño va sobre Sean Miller, se alza. La pelota al aire, bien la compone. Él logra los puntos, Jabato Ready. Si marca falta no pasa nada, Y luego Sean Miller, el rompimiento. Un pase de 40 yardas, bien bajado por Sean Miller, debajo del aro. Se apoya en la tabla. Él logra los dos puntos, está ganando Fuerza Regia 20-12. Aquí viene ahora Anderson, ante Gabriel Girón. Buena la rotación, encontraron a Lovrich. El triple, y así están los Astros, quieren regresar. Tiempo hay, y mucho en este partido. Qué triple tan importante, porque el equipo de Santos tiene que dejar que se le separe el equipo de Monterrey, y menos tan temprano en el partido. Jonathan Dunn, triple, ¡corre! A pelear con todo Marquise White. Anderson se escapa. Marquise por atrás, a punto de arrebatarle. Acabó llevándose con todo a Anderson y le cayó en el talón. Fer está cerca. Sí, prácticamente una jugada muy accidental. Peleaba por el balón Anderson y bueno, sin querer le cae el jugador de Fuerza Regia encima por la parte de atrás. Se duele bastante. Recordar que este es un deporte donde el basquetbolista, si no se levanta, es porque verdaderamente estuvo duro el golpe, ¿eh? Oye, estas jugadas son muy peligrosas. No sé si para revisarla hay una antideportiva. Porque si bien es cierto, busca siempre el balón, Marquise White no tiene mala intención. Pero esas jugadas, ¿cuántas no han terminado en lesiones? Y lesiones importantes ahí en el tobillo. Por eso se molesta Jeremy Anderson, porque sabe, está bien Jeremy Anderson, pero sabe lo que pudo llegar, lo que pudo haber pasado. Y por eso se molesta. La intención hay... es jugar siempre la pelota, Marta, se arriesga con todo, es una final, pero son jugadas, insisto, con una dificultad de una lesión muy latente. Sí, y sobre todo que los tobillos siempre es el, ahora sí como se dice, el talón de Aquiles de los basquetbolistas, ¿no? Sí. Hay que cuidarlos y mucho, y sí, le cayó sobre su tobillo izquierdo, y por lo mismo se estaba ahí lamentando Jeremy Anderson.
Anderson. Desde la zona de tiros libres, el primero adentro. Logrets está con la calma necesaria. El exjugador de Fuerza Regia en su momento. De nuevo la gente trata con los aplaudidores de distraer un poco a Anderson. No hay efecto y logra las unidades. Va a salir Marta Cedillo. Así es, sale Anderson para tener estos 49.3 segundos que restan de este primer cuarto. Un descanso. Ingresó a la duela nuevamente Titi Cortés. La tiene Marquise White. Menos de un minuto. MVP JJ Ávila para Gabriel Girón. Le muestra el esférico a Mojica, va con White, tira la flotadora, no puede. Gabriel Girón pelea, segunda oportunidad. Sí, cómo no. Así se pelea con todo. Del otro lado, Ledbetter alcanza a rebotarle a Don y va a tener el esférico Astros de Jalisco. Otra vez dos tiros libres para el equipo de Astros de Jalisco. Le lanza la pelota al final Jeff Ledbetter porque no sabe si le van a marcar falta o no. Al final sabe que se queda sin duela y busca de manera... vaya, inteligente, porque muchas veces eso es parte del deporte. Cuando vas a buscar hacerle la pelota al jugador, siempre se busca que sea obviamente no en el rostro. Y lo hizo de manera inteligente. Jeff Lepera al cuerpo, al final le cobran la falta y hay acumulados y son dos tiros libres para el equipo de Astros. Ahí está Lepera, 25-18. La gente baja un poco la revolución. Concentrado el Güero de Jalisco. Y... consigue el punto. 25-19, menos de 30 segundos. Este es Marquise White, va con Sean Miller. ¡Qué pareja! ¡Qué temporada! Ahora con JJ Ávila. Por fuera, Jonathan Dunn. De nuevo un triple. Esta vez no puede quedarse con el rebote. Gabriel Girón la tiene Mojica. Javier. Le da Ledbetter. ¿Ataca el aro? No, prefiere servir bien para Mojica. Va a buscar el triple con un segundo. ¿Es bueno o no? No logra concretar y así termina el primer cuarto desde la casa del campeón de Copa. El que busca el doblete, el que gana 25-19, Fuerza Regia, doblegando a los Astros de Jalisco en el quinto partido de la serie final. Nosotros vamos a la pausa, ya regresamos con el segundo periodo. Entra en caliente.mx, apuesta con los mejores momios, gana y disfruta tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Estamos de regreso, señores, en esto que es parte de lo que es el descanso para irnos a lo que será el segundo periodo. Y aprovechamos para mandar saludos a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales, al señor Néstor García, que está viendo el partido junto con toda su familia, también para la familia que está al pendiente allá en León, Jorge Quintero. Y saludos a toda la gente que sigue esta transmisión. Estamos en las multiplataformas a través de Facebook, a través de Internet TV Deportes, Anime Sport, YouTube. Adelante, mi querido Fer. Hay información de Juan Toscano Anderson, exjugador de Fuerza Regia, campeón con él. Al parecer, según información, Sacramento Kings estaría firmando por un año al mexicano para estar jugando ya directamente de nueva cuenta en la NBA. Esta información de un periodista de ESPN, Adrian Bonaro, así que, pues bueno, un viejo conocido de esta afición, campeón con ellos, y pues todo indica que posiblemente Juan Toscano regresa a la NBA. Pues qué información, qué nota, mi querido Fer, en una final de LVP. De entrada, pues hay que reconocerlo de Juan Toscano, se lo ha ganado con el equipo de capitanes. Ahora, el equipo de los Kings de Sacramento, un equipo que es candidato a estar por lo menos entre los mejores cuatro de la conferencia, no va a ser nada sencillo ganar minutos en un equipo que tiene una rotación ya muy completa.
claro que va a ayudar en el sistema defensivo, pero bueno. Yo lo digo a ustedes, que se mueva. Que se mueva la Molten aquí en Monterrey. Y acá viene el equipo de la Fuerza Regia, que lo gana 25-19. Más adelante platicaremos del caso de Juan Toscano para ver qué piensan mis compañeros. Acá viene el señor Jonathan Don. ¡Ah! Saltaron los dos. Don arriba. Hay una falta. Y van a ser dos tiros libres. Martita, tu comentario en relación a quien ya fue campeón en esta arena, Juan Toscano Anderson. Una de las intenciones que tenía Juan Toscano precisamente para regresar a la NBA era jugar en la G-League, no bajar a ningún equipo de otras ligas y obviamente para poder seguir siendo visto de una manera más cercana. Si se confirma, como bien lo dice Fer, esta información, pues bueno, felicidades para el jugador mexicoamericano. Aaron, no le van a regalar minutos en la NBA, te lo tienes que ganar. Y sin duda ahora habrá dos mexicanos, algo que habrá que revisar los libros de la historia, porque es algo que, insisto, será histórico para nuestro país, Aarón, pero ahí está el mexicano Juan Toscano. Sí, justamente, haciendo equipo con Jaron Fox en Sacramento Kings, que también buscará sumar minutos y, ¿por qué no?, también así soñar a todo el público mexicano, ¿no?, teniendo a otro paisano justamente en el mejor baloncesto en Estados Unidos. Sin duda, y acá viene Titi Cortés. Cristian Titi Cortés abre para Jevonta Redick. Jevonta, ¿qué hace? Llega la marca por parte de Wright. Titi Cortés para Mojica, Mojica para Machado, de Tabasco, arriba. Falla, rebote por parte del señor Wright. Ya acá viene a mover la multa en el equipo de la Fuerza, que lo quiere ganar, que hoy quiere llevarse el título. Acá viene el señor Girón. Girón, spin move, abre para Jonathan Don. Arriba, no me digas, Don. Es uno, es dos, es tres. Bombazo por parte de Jonathan Don. Allí está la collita mexicana, que ya escuchó a Toscano, ya escuchó a Jaime Jaques. Y ese chico tiene mucha proyección. Hay que verlo en ligas porque, insisto, tiene mucha calidad para irse al viejo continente, que desde donde viene. Mi querido Daniel, tu comentario en relación para cerrar el tema de Juan Toscano. Hay que ver y esperar cómo le va a Juan Toscano, que fue MVP en el 2017 frente a los Soles de Mexicali en esas campañas recientes cuando salía. Pero también hay que ver si este regreso a la NBA le vuelve a dar la oportunidad de volver a la selección mexicana, ¿no? Sin duda, será algo muy interesante. Acá viene el señor Wright, la roba el señor Ávila. Wright se equivoca, buscaba en la esquina al señor Girón. Girón estaba un poco más hacia el costado. Y bueno, es una pérdida, la segunda pérdida, Aaron, para el señor Wright. Sí, es humano, al final de cuentas, Marquis Wright, después de haber aportado 10 unidades en el primer cuarto a Fuerza Regia, algo acelerado en esta última jugada, buscando a Gabriel Girón, y esto lo buscará aprovechar a Azul de Jalisco. Jevonta Redick falla, no estaba fino el poste del equipo de Azul de Jalisco. Acá viene Sean Miller, la diferencia son de 11 unidades, importante porque es muy temprano en el partido. Y mi querido Fer, ¿cómo están los ánimos? ¿Qué alcanzas a ver en la banca mientras ya se viene un cambio? La verdad es que es una sensación bastante, pues de mucho temple, digámoslo así, por parte de la banca de Astros. Los asistentes técnicos, me parece que tampoco se ve mucha efusividad. Por lo que va del partido, se ve muy complejo para los de Guadalajara. Acá viene Wright, sigue Wright, cambio de marca, van a buscar a Sean Miller, la marca Jeremy Anderson, bien Jeremy, porque lo iban a postear y lo iban a llevar al hoyo. La pelota le pertenece al equipo de Fuerza Regia de Monterrey, pero con 2 segundos prácticamente recibes, montas y vas para arriba. Vamos a ver qué manda, será JJ Ávila a mover la Molten. Ojo con la jugada de Pablo García y los movimientos. Van con Jonathan Dunn, bota y arriba. Hizo una finta de más Dunn, tenía que haber lanzado desde antes. Pero ahí está el tiempo suficiente. En 2 segundos se pueden hacer muchas cosas, Aaron. Aquí perdonó el equipo de Fuerza. Sí, hasta el mismo Jonathan Dunn sabe que se equivocó después de alargar esa jugada. Se lamenta, incluso ya tienen todo prefabricado. Al final de cuentas no le funciona justamente a Jonathan Dunn. Jeremy Anderson en la pantalla, señor Lovrich. Javier Mojica para todo Puerto Rico. Ajá, que alguien cierre la puerta, por favor, aquí en la fortaleza. Ya van 2 disparos que no le dan al aro. Por parte de Mojica, Jonathan Dunn, arriba y adentro, es 1, es 2, es 3, bombazo por parte de Jonathan Dunn, allí está la diferencia, Mojica con 2 tiros abiertos, no encontró el aro, y Jonathan Dunn con 2 disparos, con la marca pegajosa e incómoda, Marta, consiguiendo triples y la ventaja ya es considerable, 33-19, Marta. Exactamente, aprovechando las ocasiones que se le presentan a Don, sobre todo porque sabe perfectamente de ese buen tiro que tiene.
viene desde el perímetro, consigue tres puntos importantes, es cierto, en el marcador 33-19, pero también el ánimo está de parte del equipo regiomontano. Lo decías hace un momento, la situación está complicada para Astros y eso se nota en los rostros de los jugadores. Qué baile en esta jugada por parte del señor Don Karim Scott. Lo puso de espaldas en esa repetición que miramos mientras usted ve esta imagen, que es hermosa porque estamos hablando de las mejores ligas del continente. Es esta, la LNVP, que sin duda con estas postales, con esas imágenes que nos regalaron tanto en los primeros dos juegos allá en la Arena Astros y ahora en estos tres juegos, pues simplemente es el reflejo de la calidad que hay en el baloncesto mexicano. Tiempo obligado, Daniel, para el equipo de Astros y que tiene que venir con los ajustes importantes para cerrar de la mejor forma ese segundo periodo. Sí, tienen que apretar, si no se les puede ir desde ya este partido y la serie final perdiendo por 14 unidades. Responder también en la plantilla los extranjeros, como si están respondiendo los de Fuerza Regia. Wright, por supuesto, Fagiano, Gerard Grant, viniendo y haciendo su aporte en la duela. 4 de 7 en triples para el equipo de Monterrey, 1 de 10 en triples para el equipo, 1 de 11 ahora con esta de Mojica. Para fortuna del equipo de Astros se encuentra la Molten, el señor Machado, y consigue unidades, pero no ha estado nada fino en la puntería de larga distancia el equipo de los Astros, y al final los triples duelen, los triples matan, dicen los que saben. Acá viene Jonathan Dunn, vean la pantalla de espaldas de Sean Miller. Sean Miller se bota, abre para quién, él solo. Sean Miller, no me digas, Sean, no me digas, falla. Rebote de JJ, Bejarano finta, sigue Bejarano para JJ Ávila, la finta. Ávila para Daniel Bejarano, arriba Bejarano con el disparo, no hay nada. Y quién, las manos de oro por parte de Sean Miller, no hay nada. Va a contar la canasta porque toca la red en el rebote defensivo. Y esto automáticamente son puntos. Y le dicen acá, ni una más a Nené, ni una más. Lo miras acerca, mi querido Fer. El aporte de Nené en esta final, el técnico. Y bueno, Sergio Valdeolmillo sigue reclamando. ¿Qué te puedo decir, Edi? Si no ayudas, no estorbes, decía mi mamá. Y ahí la red la toca muy clara. Machado, por eso los puntos valen. Abierto, le dan abierto esto. Lo retaron a Machado. Y vean otra vez, vean la defensa de Fuerza Regia de Monterrey. Le dan el triple al equipo de Astros. Están 1 de 12 en triples. Vean, otra vez le dan el triple a Machado. Ya no lo intenta. Y esto le va a complicar el partido al equipo de Jalisco. Les están dando el triple a Aarón. Y lo toman, pero no en cesta el equipo visitante. Sí, justamente lo acabas de anunciar, les dan prácticamente vía libre a Astros de Jalisco para que intente de larga distancia. Al final de cuentas, llegan los intentos, pero no está concretando el equipo tapatío. 1 de 12. Esto es algo que tiene que trabajar el equipo de Astros para poder estar hoy en el partido. ¡Vean al señor! ¡Qué jugada por parte de Sean Miller! Jugando con los pasos de manera legal. Se quita la doble marca. Encuentra un espacio. Saca la mano derecha, vea esto. Adiós a los dos. Y ahí, jugando con el pie pivote, consigue unidad de Sean. Irá caminando por un tiro libre más. Mientras ya ingresa a Conger. Pero Marta, la diferencia ya son de 16 unidades. 37-21 el marcador con 6-0-7 por jugar en este segundo cuarto. Mucha diferencia. Todavía hay mucho tiempo todavía, es cierto. Sin embargo, aquí lo que les está pesando a los Astros es lo anímico. Sí. No logran conectar con esa energía para poder seguir peleando. La diferencia es muy notoria, es cierto. Pero hay otros equipos que se han sacudido ese tipo de diferencias. Y muy temprano llegó esa diferencia. Aún le queda un mundo de partido. Que claro que hay formas para poder regresar. Y tiene que rezar a la defensa el equipo de Jalisco. Y poder despertar en la ofensiva. Viene Conger. Conger, pero vean, el equipo, la marca del equipo de Fuerza Regia es complicadísima. Falta la agresividad de JJ Yamina, la primera falta del equipo de Fuerza Regia de Monterrey. Y acá no se ve una voz que motive desde la banca el equipo de Astros. Es un cementerio.
es un cementerio la banca del equipo de Astros de Jalisco. Es que es esta defensa la que le gusta a Pablo García y la que ha trabajado durante toda la temporada. Presionar, no dejar al rival, ir dos contra uno, incluso tres. Tenerlo ahí, que dispare incómodo, que tenga la diosa fortuna, sí, algunas veces a su favor, pero la mayoría no siendo así. Lo dejaron ir en el partido número uno, pero desde que están acá en Monterrey, el partido 3, el 4 y hoy parece que ellos necesitan ganar o morir, Fuerza Regia, y parece como si Astros tuviera vida mañana. Y si no me equivoco, mi querido Daniel, tú lo comentaste, una defensa colegial, BNCAA, hablando, muchos dicen que es colegial, bueno, es el mejor de los equipos universitarios en Estados Unidos, la máxima división colegial, donde las defensas son en toda la duela, al hombre, pegajosas, incómodas, te están respirando en la nuca prácticamente, sale uno, entra el otro y es una copia, es lo mismo. Y esa defensa, pues, ¿qué hace? Que te desgasta, que te desespera, que te saca de tus casillas y que obviamente te genera pérdidas. Y es una defensa incómoda. Acá viene el equipo de Fuerza Regia de Monterrey, es Stock Conger, 38-23, acá viene Sean Miller, la Molten para Paul Stone, Paul Stone para Herbie Grant, tiene el tiro de media distancia, Herbie adentro. Prácticamente un disparo de media distancia, un tiro libre en juego, Aaron. Sí, justamente se puede ver esa diferencia, ¿no? En apenas 5 minutos de haber iniciado este segundo periodo, únicamente Astros de Jalisco ha aportado 4 unidades en este segundo cuarto. Falta sobre el señor Jeremy Anderson, que es quien más agresivo ha sido, quien más ha buscado en la Molten, de los más regulares, me atrevo a decir, Fer, en toda la serie para el equipo de Astros de Jalisco. El Chango Regio le ofrece una toalla a Jeremy Anderson. Dímela. No, 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 gracias. Ten cuidado con la cartera, Fer. Sí. le han pegado al jugador de Astros, pero sigue de pie. Acá vendrá Jeremy Anderson por 2 tiros libres. 5-24 por jugarse. Adentro, el equipo de Astros de Jalisco logra encestar unidades. Su punto número 5 de este segundo periodo. De los 15 que tiene Monterrey encestados en este segundo periodo del partido. Jeremy Anderson adentro. Consigue más el movedor mexicano. Actualmente campeón con el equipo de Abejas de León. Bajo el mando de Pablo García. Mike Smith, el jugador mexicano que fue el MVP. Un jugador que no participó en este año en esta liga. Está jugando allá en Uruguay. Un jugador importante. Acá otra vez Grant, la misma, pero no puede quedarse con puntos. Entra y sale, vean la marca de Bejarano. Por poco y le roba la Molter. Pierde el bote Jeremy Anderson, tiene que llegar la ayuda. Jevonta Redick le entrega otra vez a Jeremy Conger. Bien la marca del señor Sean Miller. Regresan con Jeremy Anderson. Van para el señor, qué buena jugada. El poste alto, el poste bajo, acá falla. Otra vez le dan el triple y otra vez lo falla el equipo de Astros de Jalisco. Acá viene el equipo de Fuerza Regia de Monterrey con Paul Stone. Sean Miller con la Molten. Regresa para Paul Stone. ¿Con quién va Paul? Le va a jugarle uno contra uno. Pierde el bote. Regresa para Sean Miller. 10 segundos. Acá viene Paul. Abre para Herbie Grant. No me digas, Grant. Pantalla arriba. Sigues. Bejarano. Tiene que lanzarlo. Incómodo, Bejarano. Entre más incómodo, mejor para mí. Allí está el MVP de la Copa Malue. Bejarano es un doble. Un doble bien largo, bueno. Sí, limpiando la red justamente, Daniel Bejarano aportando la causa del equipo de Fuerza Regia mientras se pide tiempo fuera en la duela. Lo que significa Daniel Bejarano con esa presión incesante y también lo que te puede brindar, ¿no? Con esos tiros largos que hacen daño a cualquiera. Ojo, porque en los partidos pasados, a la mitad del duelo, Fuerza Regia en el tercero había hecho 43 en 20 minutos. En el partido del martes hizo 42 en 20 minutos. Ahorita restando 4:09 del segundo cuarto, ya lleva 42. Así es, Martita, adelante. Así es, tiempo de televisión, tiempo para decirte, conoce todo sobre nuestro corporativo en nuestra página web .chg.com y también en nuestras redes sociales. Anota muchos puntos en tu vida y cuida tu salud haciendo deporte. Haz de la salud tu deporte favorito con Cisnova, tu seguro en salud. Caliente.mx, patrocinador oficial de la Liga LNBP, te trae el marcador en vivo. Fuerza Regia 42, Astros de Jalisco 25. Mi
querido Fer, quedan 4:09 por jugarse el segundo periodo. Fundamental para Astros cerrar con lo menos posible esta desventaja y poder irse para que cambie el speech al vestidor. Me encantaría decirte que sí y alentar al público que está siguiendo la final del público, de la afición de Astros, pero no hay quien se pueda cargar el equipo a la espalda, un líder que pida la bola y trate de acortar la distancia. No se nota camaradería dentro del equipo de Astros de Jalisco. Es lo anímico, como dice Martín. A mover el equipo de Astros de Jalisco con Jeremy Anderson. Está Jeff Lefebvre, Javonte Reddy, Conger y el señor Jordan Lovrich por Monterrey. Paul Stoll, Bejarano, Lucas Fayano, Sean Miller y Hybrid Grant. Acá viene Lovrich. Un triple. Oh, la marca de Paul Stoll buenísima. Le quita la Molten. Estaba nada del rombo Paul Stoll. Le sigue perteneciendo al equipo de Astros de Jalisco. A mover Jeremy Anderson. Ya manda la jugada el equipo de Sergio Valdomillos, que hoy se está jugando la vida, deportivamente hablando, aquí en esta, la fortaleza. Jeremy, ¿con quién va? Se desmarca Jeff Lefebvre. Van a jugar muy atrás con Javonte Reddick. Van a reiniciar el ataque. Jeremy Anderson. La pantalla, doble marca. Sigue Jeremy. Abre para el señor Conger. Dimitrios Conger. ¿Con quién va Conger? Arriba Conger. Adentro todo red. Bonito el enceste por parte del equipo de Jalisco. Unidades para Dimitrios Conger, Aaron. Sí, necesaria esta respuesta por parte de Astros de Jalisco con tal de acortar distancia con fuerza regia, que este segundo periodo lo ha estado utilizando, ¿no?, para hacerle daño al equipo de Astros. Agresivo cuando salen de las pantallas del equipo de Jalisco. Le cierra los espacios del equipo de Monterrey. 5 segundos, Bejarano. Paso de retirada de Bejarano. Estos tiros matan. Matan y duelen. Bombazo por parte de Bejarano. Qué manera de responder. Acá viene Javonte con el foul. Pero nada más, parece que a Bejarano le dicen, entre más complicado, para mí es mayor efectividad. ¡Qué disparo, Daniel! Porque la marca allí estaba, pero ese arcoíris, que es cortesía de la casa, otra vez vuelve a ser efectivo para el equipo de la fuerza. Sí, ya había hecho uno muy similar por derecha, ahora lo hace por izquierda, así, con la incomodidad del paso atrás, no lo deja Conker y le saca los puntos. Bejarano, que ha tenido una serie sensacional, y si hoy terminara esta gran final por el trabajo defensivo y ofensivo, no dudo que puede incluso estar nominado a ser MVP. Tenlo por seguro que es un candidato a MVP junto con Sean Miller. Creo que dos de los nombres junto con Grant que ahí estarán al final de este partido, y no tanto por lo que hagan hoy, sino por lo que han hecho para que este equipo esté el día de hoy, mi querido Fer, en estas finales. Sin duda, y esto sin dejar de lado el gran trabajo en conjunto que ha hecho el plantel del equipo de Fuerza Regia de Monterrey. Yo me voy con Bejarano, señores. Y el capitán, acá viene Titi Cortés con la marca. Otra vez Bejarano, sigue Daniel, abre para Harry Grant, Paul Stone. 7 segundos, sale Dalol de pantalla, Paul Stone, arriba, Fagiano tiene que lanzarlo, oh, Paul Stone, qué bien mueve la Molten, Paul Stone arriba, falla, qué bien jugó Fuerza Regia a los 24 segundos, a nada, Marta, de perforar de nueva cuenta la red. Sí, la verdad hicieron todo el trabajo en cuanto al pase de balones, las posiciones, en dónde estaba cada jugador, así como justo lo habían ensayado durante los entrenamientos, sin embargo, el balón no pudo llegar al canasto. Javonte Reddick falla, rebote bien alto arriba por parte de Harry Grant. Acá viene Bejarano para Paul Stoll. Freno de mano de Paul Stoll. Abre para Grant. Duelo de carrocerías. No, decide jugar al pick and roll. Acá viene Paul. Sigue Paul. Otra vez el pick and roll. Otra vez el pick and roll para Harry Grant. Allí está. 2 jugadas. La segunda funciona mejor. Allí está la inteligencia, el juego en conjunto que desea Fer para conseguir unidades del equipo de Fuerza Regia de Monterrey. 47-28. Jordan Lovrich, por poco y violación para Javonte. Javonte, lo están encontrando a Javonte, que ha sido más efectivo que Brooks de Bishop, que por cierto ya va a ingresar Brooks de Bishop, Aaron. Sí, también en cualquier instante ingresa a la duela Jordan Greer, justamente por parte de Fuerza Regia. Primero analizando, ¿no?, este tipo de conexión que tuvo entre Paul Stoll y Gerald Grant, quien es que abandona la duela en lugar de Jordan Green. Cómo se encontraron mareando a todo Jalisco para agregar 2 puntos más. Y por otra parte, Reddish, que está haciendo esa vía de escape por parte de los tapatíos con tal de acortar esta distancia. Un saludo para mi querida Fabiola Alemán, para Kevin Montes, Oliver allá, la gente que está viendo el partido, también para
Mario Flores, el gerente deportivo de Solos de Mexicali, Manuel Lozano también de Abejas de León, que están al pendiente. Y acá Jevonta Redick adentro, consiguiendo el libre. El equipo de Astros de Jalisco, 47-29. Se viene una parte fundamental, que es el cierre de este segundo periodo, para irse al descanso. Acá viene Jevonta, que las lesiones también se vio afectado en la temporada regular, pero me creo que es un jugador que, a mi parecer, más allá de lo que pase, hoy es un jugador que merece tener una permanencia con el equipo Astros de Jalisco, porque terminó jugando minutos de titular. Acá viene Lucas Fagiano. Marquise Wright, la pantalla por parte de Jordan Glenn, pero no la toma. Marquise arriba y el rebote la pone en su lugar. No seas grosero, Sean Miller. Regresa eso a donde tiene que ir la Molten, y consiguiendo unidades con esa clavada. Acá viene Jeff Leberer, falla, rebote de Jordan Glenn. Ya acá viene el equipo de Fuerza Regia de Monterrey, 1.35. Hay una falta, es de Jeff Leberer, una falta normal. Esto no pasa nada. La tercera falta colectiva por parte del equipo Aarón de Astros de Jalisco. Sí, la falta por parte de Jeff Leberer. Ya se encaminaba incluso Daniel Bejarano justamente en el centro de la duela. Mientras que Pablo García pide tiempo fuera y va a retar la jugada, así es. Ya se levanta el comisario para darle indicación al silbante. A ver, vamos a ver si o no. Ya le va a comunicar lo que Pablo solicitó a Daniel, que es que quiere ver de nuevo esa jugada para ver si es una falta antideportiva o no. Así que Pablo García, siendo bien agresivo. Sí, la van a revisar. Siendo bien agresivo, Daniel, con las jugadas. Sí, pide el intencional Pablo García. Siente que el desplazamiento no se da de forma natural, sino que sí lo hace con la intención de sacudirse ahí a Dani Bejarano, el güero. Ya lo están señalando los oficiales, Alejandro López. Y bueno, sí se resbala, se ve un poco aparatosa. Hay que ver al momento en el cual inicia el movimiento. Oye, Fer, Jeremy Andrés, los jugadores de Astros, no les gustó para nada lo que Pablo solicita, que es retar la jugada. No sé si por la diferencia o porque cree que no es un contacto que esté en tela de juicio. ¿Cómo se observa ahí a nivel de duelo? Mira, yo lo vi una jugada no intencional. Se está jugando fuerte al final del día. Y bueno, Pablo, me parece que haciendo su trabajo, no fue su mejor coacheo el partido anterior. Y ahora me parece que el entrenador español no va a arriesgar absolutamente nada y va a pelear hasta el último segundo. Se le ve totalmente concentrado. Esto en el argot basquetbolero me parece un día de campo para el equipo de Fuerza Regia de Monterrey. Viendo la repetición, compañeros, bueno, a mi parecer, salvo lo que digan los oficiales, que son los que tienen la última palabra, para mí es una falta normal. Claro que va desplazándose, pero vamos a escuchar a los silbantes para ver cuál es el cobro oficial. Después de la decisión, no se encuentran elementos suficientes para llevar la falta. La falta roja es la falta personal. Excelente la comunicación del silbante, para informar a toda la audiencia. No le gustó claro ahí a la muchacha que estaba detrás de la mesa. Es una falta normal, así que esto pierde su challenge. Pablo García, le quedará uno a Aarón. Y ayer, pues en un partido más cerrado, Pablo García, recordarás, muy temprano en el partido se quedó sin los challenge. Sí, incluso cuando quería revisarla en una jugada polémica, ya se había quedado sin oportunidad de revisar las jugadas. Entonces también ya con esta ventaja se le abre el panorama para saber cómo utilizarlas, estas herramientas. 19 puntos de ventaja para el equipo de Monterrey. Marquise Wright para Sean Miller. Uy, cuidado, cuidado. Y sí, Sean Miller, esta me parece más que la otra, Esta me parece más que la otra. La banca se molesta de Monterrey porque le está haciendo prácticamente un banquito. Vean a Brook de Bishop. Vean a Brook, el brazo derecho. Sean Miller. Vean a Sean Miller, le empieza a decir de todo a Brooks de Bishop porque sabe que aquí puede pasar un accidente. Y la va a retar otra vez Pablo García, vamos a ver. Jugadas peligrosas. Brooks de Bishop ya no estaba en la jugada con el brazo derecho.
busca sentir el contacto también para que no sabe que se viene una jugada de volcada. Y otra vez se va a revisar la jugada, Daniel. Sí, y es que The Bishop ya sabe que está sobre la línea de fondo, ¿no? Pero da un pasito en el cual pues se produce ese banquito que sí molesta. Creo que en esta pueden existir argumentos para marcarla a favor de Fuerza Regia, porque buscaban el alley-oop, aparece ahí Bishop y después da ese medio pasito, si tú quieres, pero ya saben que estaba ahí la línea y esto puede ser peligroso. Te voy a decir algo, si Sean Miller se cae, la marcan antideportiva. Como no se cae Sean Miller, no es tan aparatosa, pero por también la inteligencia de Sean Miller, de que sabe que ya no iba a encontrar la canasta, pero es una jugada muy peligrosa, muy peligrosa y muy riesgosa para un profesional. ¿Y te acuerdas cómo cayó el otro día Cecil Williams? Exacto. Fue aparatoso en una jugada muy similar en la cual ya no saben que ya no se pueden detener con los brazos. Pues acá lo mejor para Sean Miller era pues no buscar la caída aparatosa, sino simplemente salvar su integridad, ¿no? Así que ustedes tendrán la mejor decisión, sus comentarios ahí, la gente, la familia, en sus casas, donde nos vean a través de dispositivos móviles, tabletas, televisión, a través de las multiplataformas. Pues lo que sí es que Pablo García ya utilizó sus dos challenges. La única manera de mantener sería que gane este reto, si no, ya se quedaría todo el partido Aarón sin los challenges, a falta todavía de 20 minutos de partido, tanto en el tercero como en el cuarto periodo. Sí, demasiado arriesgado la manera de jugar por parte de Pablo García en estos instantes, tomando en cuenta también la ventaja que tiene el equipo de Fuerza Regia, pero también es algo a lo que nos ha acostumbrado a lo largo de esta temporada. Sabe en qué momento utilizarlo en challenge. Veremos cuál será el veredicto por parte de los oficiales. Veremos qué es lo que pasa. Cuando tengamos la comunicación ahí, seguramente muy atento también, mi querido. Messi, ¿no? Pierde el challenge Pablo García. 2-0 lo va perdiendo aquí el equipo de Monterrey en cuanto a challenge se refiere. Así que seguramente usted viendo la repetición, y mi querido allá a la distancia, Eden Sebastián, aquí le mando un gran saludo. También fanáticos del baloncesto. Marta, ¿qué te parece esta jugada? Pues la verdad, riesgosa, que de esas jugadas en las que no sabes si hacerla más aparatosa y dejarte caer a riesgo de que te lastimes con esa caída, pero para que sea muy evidente para el árbitro, a mí me parece que fue una buena decisión por parte de Sean Miller el cuidar su integridad. Sin duda, y creo que aquí la confianza de Pablo García en sus jugadores, en creer en ellos. Y acá, Michael Frank, con la mano zurda, consiguiendo la ventaja más larga del partido, de 21 unidades. Habrá que revisar cuál fue la ventaja más grande en toda la serie, ¿eh? Habíamos tenido un doble dígito, ¿verdad? 19, ¿te acuerdas? 19, es verdad. En el tercer partido. Así que aquí ya 21, acá viene Mojica, arriba Mojica, sin puntos, Machado, ahí está. Machado con unidades, con esa mano izquierda, consiguiendo poner todo en su lugar para el equipo de Astros de Jalisco. 51-32, acá viene Marcus Wright, otra vez con muchas facilidades, saliendo agresivo Marcus Wright, consiguiendo más unidades, ya tiene 14 este jugador, sin duda el jugador del partido hasta el momento. Acá viene Cortés le quita el señor Sean Miller la jugada al equipo de Astros. Y siendo agresivo en las tablas, Aarón, el equipo de Fuerza Regia de Monterrey. Y ya se saboreaba esa última jugada. Jonathan Machado, al final de cuentas, aparece ese manotazo salvador por parte de Sean Miller, mandando el esférico por fuera, posición de pelota para el equipo de Astros. 12 puntos para Marcus Wright. Acá viene Titi Cortés. Titi, ¿con quién? Mojica para Machado, corta. Machado abre para Conger. Conger pone la bola en la multi en el piso. Falla, rebote de Jordan Glynn. Y acá viene Marcus Wright para el señor Sean Miller. ¡Sean Miller! Una grosería por parte del equipo de Monterrey. Acá viene Machado. ¿Con quién Machado? Pierde el bote. Tiene que lanzarlo el equipo de Jalisco. Titi Cortés falla. Señores, terminan los primeros 20 minutos. 55-32. La diferencia de 23 unidades. La más larga en la serie. Allá va el equipo de Jalisco a platicar mucho en estos 15 minutos de descanso. Momento de una pausa y regresa.
Entra en caliente.com. Entra en caliente.mx y disfruta de los mejores juegos de básquetbol. Sigue cada punto por live streaming con resultados en vivo. Apuesta con los mejores momios, gana y dispón de tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Descarga la app, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. El mariachi internacional CHG de Gamaliel Contreras Huerta es un mariachi que se está abriendo camino por atreverse a hacer las cosas de forma distinta. Un mariachi con liderazgo, disciplina y valores, con la firme encomienda de colocarse dentro de los mejores exponentes del género en el mundo. Continuamos, señores, estamos de regreso en esto que es el medio tiempo. Ustedes ven este espectáculo y esta hermosa toma que es el escenario, donde las luces se apagan y disfrutan de un espectáculo de medio tiempo. Toda la gente que está tanto presente como también a la distancia, viendo lo que impone, lo que genera un espectáculo de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, tanto lo deportivo como lo social, y también el grupo de animación jugando de manera fundamental cada uno de su rol para que sea todo algo redondo. Puedes platicar, pues, Aarón, compañeros, mientras vemos el resumen. Duró muy poco, vaya, la paridad en cuanto a este juego se refiere. No sabemos qué va a pasar en el básquetbol. Es el deporte ráfaga, Aarón, y esto puede cambiar en abrir y cerrar de ojos, lo hemos visto. Pero ha dominado de principio a fin el equipo de Fuerza Regia de Monterrey. Una diferencia que no se había visto en los 5 partidos. Hoy 23 unidades. Parece ser, a como se ve el partido, pues una losa muy complicada de poder trabajar el equipo de Valdomillo. Sí, completamente de acuerdo, Eddie. Un Astros de Jalisco desdibujado, más que nada en este segundo periodo, cuando podemos apreciar esa ventaja que está aprovechando el equipo de Fuerza Regia, donde los tapatíos solamente aportaron 14 puntos, mientras que los norteños, los regios, Fuerza Regia realizó 30 puntos. Evidentemente más del doble de lo que hizo el equipo visitante, que lo ha estado aprovechando. Esas armas que tiene Pablo García, diferente veneno. Mientras el equipo de Astros estaba errático a larga distancia, el equipo de Fuerza Regia lo estaba aprovechando, ya sea con Daniel Bejarano, con Jonathan Don, estaban haciendo explotar la fortaleza, y es por eso que ahora tenemos prácticamente al equipo de Fuerza Regia a 2/4 de proclamarse campeón de la Liga Centro Valle 9F. Sí, sin duda, Marta, el golpe anímico muy temprano lo da Monterrey, y ahora se tiene que ver algo espectacular por parte del equipo de Astros, primero para poderse quitar esa losa y en lo anímico salir con otra actitud para poder llevarse hoy la victoria y meterse al partido. Tienen que meterse al partido para bajar esa diferencia que parece ser muy amplia. Exactamente, ahorita seguramente el entrenador Sergio Valdomillo tratando de animar a sus jugadores para poder tener esa sacudida que bien dices en lo anímico y que puedan regresar mentalmente al encuentro. La diferencia es demasiada, 55-32, sin embargo no es imposible, quedan 20 minutos todavía de juego, pero obviamente depende de la actitud del equipo de Astros. El problema para Jalisco es no solamente que ellos cambien su actitud, sino que
Fuerza Regia debe de relajarse demasiado, entrando en una zona de confort muy clara para perder esta diferencia que es de 23 unidades, siendo que en el último partido le dijo Pablo García a Fer Vargas, vamos a jugar este partido como juego 7 porque no queremos que haya mañana. La intensidad que está mostrando al defender Fuerza Regia, no creo que lo vaya a perder en el tercer y cuarto periodo. Sí, puede mejorar Astros, pero Fuerza Regia tendría que relajarse demasiado para que le saquen esto. Oye, Fer, si tú fueras Sergio Valdomiro ahorita en el medio tiempo, ¿qué le dices al equipo Astros de Jalisco? ¿Cuál será el speech? ¿Cómo los motivas para que puedan salir tercer periodo, que es fundamental? Se les está acabando la temporada al equipo de Jalisco. Mira, yo creo que ya a estos niveles, mentirle a un jugador con tanto bagaje como los jugadores de Astros de Jalisco, no es un equipo infantil, son profesionales. Me parece que saben lo que está pasando. Sergio lo sabe y me parece que es una reflexión y un análisis para la directiva, más que otra cosa. Ver qué va a pasar, porque es una gran franquicia, es una gran administración, que le falta el título. Hay que traer a quien sí pueda ganar el título. Sí, ahí está el comentario a nivel de duela, querido Fer, porque es la tercera final del equipo de Astros y no ha podido ganar. Momento de una pausa y regresamos con más. Entra en caliente.mx. Apuesta con los mejores momios, gana y disfruta tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. CHG Films ofrece servicios de marketing digital y marketing global y está preparada para proveer servicio en calidad triple A, tanto a las empresas del corporativo como a empresas externas, cumpliendo las más altas exigencias en cuanto a marketing y producción de video se refiere. Estamos de regreso para lo que es la parte intermedia de este quinto partido de la serie final. Astros de Jalisco está abajo en el marcador, 32 contra 55 por parte del equipo regiomontano Fuerza Regia. Y ahí tenemos los números en el resumen del juego. Claro que sí, Marta, aquí miramos los tiros de campo. En cuanto al equipo de Fuerza Regia de Monterrey, lanzando para un 71% es altísimo. No ha lanzado mal el equipo de Astros en tiros de campo. El problema son los tiros de tres puntos. Ahí un 6%, uno de 15 en triples. Ese es el problema para el equipo de Astros. Son 5 triples para el equipo de Monterrey. Un 45% ha lanzado menos, pero ha encestado más. La efectividad muy buena por parte del equipo de casa. Los tiros libres, siendo más agresivo el equipo de Astros, que ha conseguido 15 unidades. Es decir, casi la mitad, Daniel, de puntos de Astros
vienen de los tiros libres, 15 puntos de los 32 que hoy tienen. Sí, sobre todo también porque ha intentado más veces el disparar a larga distancia que Fuerza Regia y no lo ha conseguido. Tiene que esperar las faltas, ir a esa zona de tiros libres, Jalisco, para poder anotar algo que no ha podido lograr estar arriba. La ofensiva de Jalisco sobre la defensa, la presión, el 2 contra 1, el seguir al enemigo por todos los sectores de la duela. Los jugadores de Fuerza Regia, a los tapatíos les está costando muchísimo trabajo en esa rotación. Yo me pregunto, señor Sergio Valdomíos, ¿me meterá al señor Moisés Andriassi, exjugador de la G League con Capitanes, el jugador de Soles de Mexicali, con esta diferencia para buscar un revulsivo o algo? Vaya, si se están gastando los recursos, hay que buscar algo diferente. No ha jugado un solo minuto el señor Moisés Andriassi. Veremos, Aarón, si es que puede tener minutos para esto que resta de partido. Sí, en una de esas puede ser ese revulsivo que está buscando el equipo de Astros de Jalisco para que esté de nueva cuenta en el partido, para que se meta también de lleno en este tercer periodo, que recordemos que ha sido ese cuarto, esos momentos que aprovecha el equipo de Fuerza Regia para despegarse y para tener una amplia ventaja. Ahora no quiso esperar ni un segundo más el equipo dirigido por Pablo García para tener esta amplia ventaja, ¿no?, que está manejando en estos instantes mientras vemos los puntos por cuarto, 25 y 19 en el primero, y mientras que 30 y 13 en el segundo cuarto. Ahí se ve la diferencia abismal entre el equipo local, entre Fuerza Regia y Astros de Jalisco. La segunda cantidad más baja en un parcial para Astros, fuera de aquel tercer cuarto, en el juego número 3, que hicieron 11 unidades, ahora hicieron 13 puntos, no están encontrando el aro. Algo tiene que cambiar ya o se les va la temporada. Sí, tienen que venir los cambios de ya para que esto pues pueda tener un cambio, mi querido Fer, a nivel de duela. Ahora muy cerca el equipo de Fuerza Regia de Monterrey, a 2:25 de que arranque el tercer periodo. ¿Qué hacer para el equipo de Jalisco? Me encanta la imagen de Pablo García sentado frente a las bancas vacías, reflexivo, introspectivo, y sus jugadores calentando, ¿eh? No denoto un gesto de confianza todavía. Están haciendo su chamba y bueno, faltan 20 minutos todavía por jugar, prácticamente a 2 de que arranque este tercer periodo. Observen a Pablo García, señores. Y aquí tenemos la toma, mi querido Fer, nos la acaban de poner, ahí está. Ya listo, ansioso. Esa imagen habla mucho, dice mucho. Es un estudioso. ¿Por qué esa imagen que él se ve solo? Pablo García es un hombre que trabaja antes y después de los partidos. Es un, como dicen en Mexicali, y comentaba una persona, es que es un matado, es muy matado. Y es que siempre estaba estudiando al rival todo el día. Le aprendió mucho Iván Dennis, ha llevado su propia escuela, hay que decirlo, pero también ha perfeccionado su trabajo. Es un hombre que vive el baloncesto y que vive para ese tipo de partidos y que ha crecido bastante. Ha sido ya, o está próximo a ser una figura en la liga, hay que verlo así. Y bueno, junto a Bejarano, capitán y entrenador, pues pieza fundamental, Daniel. Sí, que ha formado un gran equipo de trabajo. Jordan Toledo, que no descansa todas las noches después de un partido, se pone a revisar segundo a segundo cada uno de los encuentros, a encontrar las fallas para corregir la reunión, la junta que tienen a las 9:30 de la mañana en el desayuno, afinando cada uno de los apuntes que hace Toledo, se los pasa Pablo García, se junta con Felipe Sánchez y mandan los ajustes justo en la práctica matutina. Una forma de trabajo, un estilo de ser perfeccionista que lleva a este coach cántabro a estar a la borde de ser el primer entrenador en conseguir un doblete. Copa y Liga, Fuerza Regia a 20 minutos. Pausa, regresamos con el tercer periodo. Entra en caliente.mx. Apuesta con los mejores momios, gana y disfruta tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. We'll be right back.
estamos de regreso, señores, para vivir el tercer periodo. Y yo le digo a ustedes, sí, que se mueva la Molten aquí en Monterrey. Fagiano, Paul Stone, Sean Miller, Bejarano y Henry Wang por parte del equipo de la Fuerza. Por Astros, Jeremy Anderson, Lombrich, Brooke DeBishop, Karim Scott Rodríguez y Demetrius Conger. Acá viene Bejarano. Cambio de marca, Bejarano. ¿Con quién va Bejarano? Abre para Henry Grant. Se equivoca Bejarano. Raro que se equivoque. Y acá viene Lombrich con Brooks de Bishop. ¿Qué hace Brooks? ¿Qué hizo Brooks? Se equivocó Brooks. Y acá viene Fagiano. Viene Fagiano. Fagiano de mano derecha con el foul y cuenta. Y le dice Valdomillos, tranquilo Brooks. Va empezando el periodo. Regalas una pelota y luego viene el foul y cuenta. Sí, buscando el triple antiguo a Lucas Fagiano. Mientras tanto le comete la falta ahí con su primera del partido. ¿Cómo la recupera Daniel Bejarano? Se apoya con Lucas Fagiano y con el tablero. Dos puntos más a la causa, buscando el tercero. 57-32. Rápido el equipo de Monterrey. Aprovechando también pues esos errores del equipo visitante. Y acá viene Lucas Fagiano. Pieza fundamental de este equipo en toda la temporada. Viniendo desde la banca, por momentos siendo titular, ha aceptado un rol muy importante Lucas Fagiano, un jugador de 34 años de edad que ha jugado en la mejor liga de España, la ACB, también en Brasil. Y acá viene Jeremy Anderson, Brooks de Bicho, foul y cuenta, ahí está Brooks de Bicho, jugada importante para él y de una u otra forma Marta, pues también aceptando su error y aquí cobrando para poner las cosas similares. Exactamente, con una mejor actitud por parte del equipo visitante. Ya de Bishop está listo para poder ir sobre la línea de castigo. Vamos a ver cuántos puntos le pueden ir acortando en el marcador. Acá viene Brooks de Bishop. Segunda temporada con el equipo de Astros de Jalisco. Y veremos, para él ha jugado también ya en ligas europeas. Acá viene Sean Miller. Sean con la Molten. ¿Qué hace Sean? La marca pegajosa e incómoda del señor Brooks de Bishop. Si lo pone a jugar a velocidad, le puede ganar Sean Miller. Por eso le da un espacio Brooks de Bishop, porque sabe que lo puede encarar. Ahí está el espacio. Vean los metros que le da para poder ponérsele de frente. Ahí está la falta. Y le dice Sean Miller de todo. Consigue extraer la falta y va a ir por dos tiros libres el equipo de Fuerza Regia de Monterrey. Sí, lo que está buscando Sean Miller. Le dejaron el espacio, el tiempo ahí junto a Brooks de Bishop. Al final de cuentas fue Jordan Lovrich el que le comete la falta cuando se estaba encaminando Sean Miller. Lo que es, ha significado Sean para el equipo de Pablo García, ¿no? ¿Algunas novedades, mi querido Fer, a nivel de duelo por parte del equipo de Astros? Todo tranquilo. La verdad es que la banca tampoco da mucho de qué hablar. Un Moisés Andrea, así que siempre se le ha visto alejado en esta serie. Y bueno, Sergio Valdomillos no tiene una fama de manejar de forma muy adecuada los vestidores. Digo, la estadística habla, no tengo que decirlo yo. Y acá vendrá ahora el señor Miller. Sean Miller adentro, consiguiendo unidades el equipo de Fuerza Regia de Monterrey. Vean la marca, toda la duela. Vean al señor Bejarano. Sale Jeremy Anderson. Le quitan bastantes segundos. Jeremy, se equivoca Anderson. Y acá salen tres disparados al ataque. Bejarano. Bejarano para Henry Grant. Paul Stone regresa. Y a mandar de nueva cuenta la jugada. Ya le indica Paul Stone. Manda a mover allá al señor Fagiano. Sigue Paul. Abren para Lucas Fagiano. Viene la pantalla alta por parte de Henry Grant. Le quita la marca. ¿Qué hace Fagiano? Allá la bombeada. Rebote de Paul Stone. Y otra vez el equipo de Monterrey. A reiniciar el ataque. Ya viene Cristian Tití Cortés. Paul Stone, Lucas Fagiano. Cambio, aquí ven este peligro en la estatura porque domina. Uy, se equivoca Sean Miller. Y vamos a ver el equipo de Astros porque sale con números. Jeremy Anderson, tiempo, espacio para Jeremy Anderson. Consigue unidades, lanzando de larga distancia. El bombazo por parte de Jeremy Anderson. El triple. Y es que se le escapó la molte, Daniel, al señor Sean Miller. Sí, pero es lo que tiene que hacer Jalisco, aprovechar los pequeños errores de Fuerza Regia y convertirlos. Y si hacen tres puntos, qué mejor para ellos. Paul Stone, Paul Stone arriba. Otro rebote y un empujón. Es una falta ofensiva de Paul Stone. Quita en la jugada al señor Jeremy Anderson, que va a salir a descansar. Jeremy, cuarta falta. Así de rápido, Marta. Y ya va a salir Paul Stone porque tiene cuatro faltas. Importante que ese jugador se pueda mantener tranquilo, sobre todo porque estás iniciando el tercer cuarto y ya acumula cuatro faltas. Paul Stone es un jugador que, si es cierto, es temperamental, también es de mucha ayuda para el equipo regiomontano. Y
ingresa el México argentino Cristian Tití Cortés. La pantalla Jordan Lovrich, sigue Cortés, abre para Jordan Lovrich, el pase fue muy malo. Para fortuna lo tiene el equipo de Jalisco. Jevonta Reddick contra John Miller. Acá viene Dimitrios Conger, Conger arriba para Jevonta. Jevonta la pone en el piso, Jevonta unidades. Con mucha movilidad este jugador, no sé por qué no empezó el tercer periodo. Aarón le ha dado siempre resultados al equipo de Jalisco. Sí, compitiendo también de mano a mano justamente con Gerai Grant. Lo que significa es Jevonta Reddick. Acá viene Toc Cortés para Jevonta. Jevonta, no puede ser, no me lo van a creer. La jugada más fácil, esta nunca falla, Daniel. Hablas bien de un jugador, la ley del comentarista, del cronista. Alabas a un jugador y te hace quedar mal. Se le escapa la molten al señor Jevonta Reddick. Estaba completamente solo. Solo, en la pintura, para haber facturado, para descender de 20 puntos de diferencia. Había que seguir facturando para los Astros, pero a veces al mejor se le va la liebre. Sí, sin duda, y acá es lo que pasó. Bejarano, cambio de marca, sigue Daniel, abre para Marquis Wright, que ya penetra Marquis arriba. Qué buena tapa, qué buena ayuda defensiva por parte de Jevonta Reddick, porque ya tenía dibujada la jugada de Marquis Wright. Era la tabla contra el cuadrito y adentro. Y la ayuda defensiva muy buena por parte de Jevonta, atento en ambos costados de la duela. Jonathan Dunn ya ingresó. Bejarano, sigue Daniel, Daniel arriba, arriba Daniel unidades, está jugando otro nivel, otro baloncesto, otra calidad, viviendo su mejor baloncesto, al menos en lo personal, lo que he visto de Bejarano. Dimitrios Conger, rebote bien alto por parte de Harry Grant, acá viene con números, 5 contra 4, Jonathan Dunn, uy, no le marcaron falta, le marcan al contrario, pérdida Jonathan Dunn. Y le dice Pablo García, tranquilo, Sarón. Sí, Jevonta Reddick jugando de todo, justamente haciendo labores defensivos contra Gerai Grant, contra Jonathan Dunn. Es el que está moviendo los hilos de Astros de Jalisco en este tercer periodo. Karim Escor Rodríguez para Jevonta Reddick, Jevonta para Tití Cortés, Dimitrios Conger, Conger. Tiempo, espacio para Karim Escor Rodríguez, falla, rebote alto por parte de Harvey Grant. Otra vez, acá viene Marquise Wright. Marquise para Daniel Bejarano, abre para Jonathan Dunn, la marca de Karim Scott, que hace rato lo puso a bailar. Acá viene Dunn. Sigue Don, le va a jugar. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y acá viene! ¡Qué jugada por parte de Harvey Grant con esa reversible! Otra vez puso mal Jonathan Dunn a Karim Scott. ¡Y acá! ¡Dime tú, Sean Miller! ¡No seas grosero, John! ¡Una grosería por parte del número 7! ¡Tiempo obligado para el equipo de Astros! ¡66-40! ¡Qué bonito es el número, el 66! Y con eso, tiempo obligado para la banca del equipo visitante, Daniel. Sí, claro, espectacular. This is the showtime. Así lo hace enfrente de toda la gente que se pone de pie, que le aplaude, que está disfrutando de Fuerza Regia. Parecía que Astros había iniciado bien el tercer periodo, pero aparece Fuerza Regia, baja los decibeles y así al ritmo de limpia parabrisas. Incluidos Marta Cedillo, Aarón Hernández, Fer Vargas, Eddie Abad, todos en la fortaleza. Están disfrutando del gran ambiente. Fuerza Regia sigue así. Poco a poco se acerca la corona. Qué buen doblete de clavada por parte del equipo regiomontano, sobre todo para volver con ese ímpetu y ese ánimo a toda la gente que además bueno, está disfrutando del baloncesto aquí en el gimnasio Nuevo León Unido. Dos clavadas que sin duda con sus estilos particulares, pero que hacen el deleite del baloncesto nacional. Espectacular, Aarón. Las jugadas de los postes, de los hombres más altos que tiene Monterrey, tanto Grant como Miller. Sí, con la marca de la casa, Sean Miller haciendo de las suyas. Ya hacía falta en un juego 5 justamente ese tipo de clavadas que nos ha acostumbrado Sean Miller y en qué momento lo está haciendo, apagando el fuego de Astros de Jalisco. Acá viene Cristian Tití Cortés. 5.38. Acá viene Mojica. Sigue generando los cambios el equipo de Astros, pero no le dan resultado. Jordan Lovrich, qué buena jugada. Jordan Lovrich abre para Cortés y por fin viene un triple. El segundo triple. 2 de 16 en triples para el equipo de Astros. Tití Cortés consigue
unidades para el equipo visitante. Jordan Lovridge fue quien anotó el triple. Acá viene Jonathan Dunn. Jonathan Dunn, pero esto es increíble. La manera, la facilidad con la que el equipo de Monterrey te genera daño. Y de larga distancia, otra vez lo hace Jonathan Dunn. La joyita, la sensación mexicana. Allí está Jonathan Dunn. Saludos para toda su familia, su mamá nacida en Coahuila, que seguramente está viendo el partido. Y hay un tiempo, tiempo televisivo. Y Marta, otra vez, a descansar ambas quintetas. Yo te digo, métele más emoción al partido y apoya a tu equipo favorito. Regístrate en caliente.mx y recibe $1,000 de regalo para que comiences a apostar ahora. Caliente.mx, patrocinador oficial de la LNBP. Recuerda que el balón está en tus manos y tienes que cuidar de tu salud. Haz de la salud tu deporte favorito. Consisto tu seguro en salud. Mi querido Fer, son 26 puntos de diferencia para el equipo de Monterrey. Eddie, compañeros, les presento al pentacampeón de la Liga Sisnova, LNBP. Con ustedes, Fuerza Regia de Monterrey, la dinastía. Sí, no hay más que hablar. No sé qué justificaciones tendrá el equipo de Jalisco, que el que menos se merece esta actuación es su público, es su afición, que se entregaron, lo dieron todo, la directiva también. Hay que hacer responsable a que hay que hacer responsable. ¿Ya le podemos decir que esto es un baile o todavía no, señores? La verdad que, mi querido Fer, raro ver un marcador con esta desventaja y todavía falta un periodo. No sé si eso sea algo a favor o en contra para Astros, que aún le queden casi 14 minutos. Está complicadísimo esto para el equipo de Astros porque no se ve por dónde. Ha rotado mucho Sergio Valdomillos y ojo, tercera final de Sergio Valdomillos. Y la afición ya en redes también dando su punto de vista. Pues habrá continuidad o no para el español. Los resultados, pues ahí están, lo platicábamos. Pues uno de 12 en finales. Acá viene Dimitrios Conger. Mojica. Javier Mojica. El puertorriqueño, no me digas. No me digas. Increíble. Le quedaban pocos segundos al reloj de disparo. Y creo que, mi querido Fer, lo que acabas de decir, aquí se ve reflejado. Están desconcentrados jugadores y el staff, entrenadores, directivos que están aquí presentes por parte del equipo de Astros. Totalmente. Digo, al final del día falta todavía minutos por jugar para hacerlo oficial, pero no se ve por dónde. Jordan Lovridge arriba. Por favor, Lovridge adentro. Gracias. Allí está para la causa de Jalisco. El capitán Jordan Lovridge sabe que hoy, me atrevo a decir, mi querido Fer, porque Jordan Lovridge, la temporada pasada, le tocó marcar por momentos a Kenneth Farid, jugador de Soles de Mexicali. Y ojo con el comentario que voy a decir. El nivel que tenemos hoy de Sean Miller no se le compara a lo que es a los... El nivel de Sean Miller es mucho más alto que el nivel que trae a Kenneth Farid. Kenneth Farid, sí, mundialista, sí, jugador NBA, pero lo de Sean Miller está a otro nivel. Con todo respeto para un jugador como Kenneth Farid, que es un jugadorazo, pero este hombre, Sean Miller, te marca mucha diferencia. Mucha diferencia. Un jugador top en la liga. Y por ahí platicábamos en corto, mi querido Fer, algunos compañeros prensa. Lo más complicado para Monterrey va a ser retener a ese jugador. Y no porque lo vayan a que otros equipos de aquí, sino porque la proyección que tiene para jugar en otras ligas europeas, créanme que las va a tener, las ofertas le van a llegar. Y es un jugador que, mi querido Fer, va a ser complicado retenerlo. Sin duda, va a tener mucha proyección. Lamentablemente, para el tema de selección nacional, se complica el tema del pasaporte, de la nacionalidad, de cuándo se sacó ese tema en edad. Pero bueno, de que hay nivel en el básquetbol de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, hay nivel cada vez más, señores. Pero no se preocupen, la ciudad de Monterrey enamora y siempre regresan a casa. Si no, pregúntenle a Juan Toscano. ¿Paul Stoll? No, sí, Paul Stoll. Están enamorados todos aquí en Nuevo León. Y lo que sí es que, pues seguramente Sean Miller tendrá muchas ofertas, pero siempre tendrá una de sus opciones, es estar con Fuerza Regia de Monterrey. Y hay que recordar también a la gente que ve en las pantallas, muchos de estos jugadores
tienen otros contratos ya garantizados en otras ligas del mundo. Los calendarios te dan esa facilidad de poder jugar en otras ligas. Muchos van, terminas la competencia, descansan unos meses y empieza la Liga de Puerto Rico. Termina la Liga de Puerto Rico, Dominicana o de Brasil, que ya empezó, y luego vienen acá a la Liga Mexicana. Muchos están jugando a la Argentina todo el año, inclusive también en Europa, más si el equipo es eliminado o no. Jonathan Dong, que viene de Alemania. Nos tocaba ver a refuerzos a Unosique cuando venía a otras partes y llegaba un poco tarde. Y esto es parte fundamental, así que pues no nos extraña que pueda haber regresos en diferentes clubes, no nada más hablando de Monterrey, también hablando de otros equipos, porque hoy, insisto, el básquetbol pues se juega en todo el mundo y cada quien tiene su propio calendario a diferencia de otros deportes, ¿no? Aquí Herbie Grant falla, rebote del señor Jevonta Redick. Arriba Jevonta para Dimitrios Conger. 3-30, 69-46, acá viene Machado, sube la bola Machado. De lo más destacado, Eddie Machado, ¿sí? Rodríguez, enhorabuena por esos jugadores mexicanos. Y aquí está, mira, te escuchó mi querido Fer, ahí está, una es más. Es mi amigo, es mi amigo. Una más para Machado, que sí coincido contigo, del aporte de la banca Scott y Machado, ahí están ganándose su lugar. Jonathan Dunn, este hombre no falla, este hombre está encendido, y no desde hoy, desde que llegó a Monterrey. Y lo vieron allá en el equipo de León, bueno, ante el equipo de León lo vieron allá debutar en un partidazo que tuvo más de 20 unidades, fue el MVP. Y el día lunes que debuta aquí en Monterrey, pues también con gran actuación. Acá viene el equipo de Fuerza Regia de Monterrey, Marcus Wright, vean la defensa, ya muy abierta, Jonathan Dunn falla, rebote de Cristian Cortés y falla Jonathan Dunn. Acá viene, hay una falta personal por parte de Marcus Wright. La ventaja, Marta, 72-49 para el equipo de Monterrey. La verdad que está impresionante esa ventaja, sobre todo en una final, en un quinto partido de una serie final. Y alargando un poco el comentario que decías sobre la próxima temporada con algunos jugadores, pues bueno, no sé si lo puedan decir, pero la temporada, lo dijo Sergio Gáner, podría tener más meses el próximo año. Sí, y creo que ahí, Fer, para que nos comentes tú, que eres parte de... del área de la comunicación de la liga, para que nos comentes lo que se tiene planeado por parte de la liga en cuanto a la expansión y también en este caso los calendarios que se pueden llegar a presentar. Todo indica que habrá 10 meses de básquetbol el siguiente año con el tema femenil. Parece que habrá la reunión de dueños muy arrancando, prácticamente arrancando el siguiente año, muy tempranito en enero. Todo indica que se podrá arrancar la femenil lo que será a principios de marzo y bueno, concluir en estas fechas con la temporada varonil. En cuanto a los equipos, hay equipos que regresan, ciudades que regresan, esto ya lo estarán informando de forma oficial. Se habla de la Ciudad de México, tiene que regresar el equipo de la capital y un viejo conocido posiblemente del sureste, señores. Así que se habla de posibles 18 equipos que se pudieran llegar a tener, insisto, esto a falta de confirmarse, pero ya hay rumores muy fuerte, es uno de ellos, y no lo digo yo, lo dijo el mismo Sergio Gane en mi conferencia de prensa, un equipo de la CDMX que supuestamente ya está listo. No han querido dar detalles ni profundizar en quién lo va a manejar, ni el nombre de, pero lo que sí es que Aarón, siempre tener un equipo en la capital de nuestro país es importante para cualquier deporte, y que para el LNP sin duda que sea un equipo protagonista, creo que es lo que van a demandar y exigir los aficionados de la Ciudad de México. Sí, más que nada, como un equipo de capitanes que dejó la vara alta en la Liga Cisnova, LNP, se extraña que se haya básquetbol en la capital de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, y también ya prácticamente calentando motores, a esperar lo que termine en este encuentro, y también algunos equipos ya cambiando de página y preparándose para el siguiente certamen. Así que, viendo aquí lo que es la reanudación del partido, saludos para Alan Núñez que está viendo el partido desde allá el Valle de Mexicali. A todas partes llegamos. Dimitrios Conger. Conger para el señor Machado. Machado para Jeff Lepeter. Jeff Lepeter tiene que buscar con quién. Abre para Cristian Cortés. Jordan Lovrich, muy larga distancia. Lovrich tiene que lanzarlo ya. No lo hizo como su mecánica de disparo lo demanda, pero al final, cuando tienes calidad como Bejarano y como Jordan Lovrich, los capitanes saben perforar. Cuando les das espacio, puntos para Jordan Lovrich. Gana Machado, una marca intensa. Abre para Herbie Grant. Jordan Lovrich, vamos a ver si mueve la carrocería. Señor Herbie Grant, vean cómo mueve los pies Herbie Grant. Hay una falta, la falta es abajo y van a ser acumulados para el equipo
ya está en su falta límite el equipo de Astros, así que será dos tiros libres para el señor Herbie Grant. Adelante, mi querido Fer. Oye, ¿te acuerdas de la molestia de Grant? ¿Sí? Hoy no se ha visto, ¿eh? Nadie nos acordamos de la molestia ni del golpe de Grant en los dos últimos partidos. Hoy se le ve al 100 a este jugador. Parece que ese día de descanso, el día de ayer, le sirvió al señor Grant para estar hoy al 100%, que ha estado muy completo. Un jugador muy regular, compañeros, ustedes que han estado cubriendo juego tras juego el equipo de Fuerza Regia de Monterrey. Un jugador que, vaya, Monterrey, hablamos de esas posiciones, hablamos de Yelena Quindelé, de Oudian Osique, y que con Grant pues han conseguido sin duda un jugador igual o más de ese calibre que están acostumbrados en esta casa, ¿no? Sí, sobre todo por la cantidad de rebotes, lo bien que está peleando debajo del aro, lo que defiende Gerai Grant, el aporte que ha tenido, y esto también tiene a la ofensiva capacidad para los tiros libres con Oudian Osique. Marta, recordaremos, era un rezar cuando lo mandaban a la línea, ¿verdad? De disparo, prácticamente prefería hacer eso el rival, y Gerai, vaya, tiene un porcentaje bueno, aceptable para estar en esta posición. Sí, la verdad que sí, y recuerdo también a Jim Phelps, otro de los jugadores grandes, sí, a ir cubriendo el canasto, pero también era 50-50 Eugene, sin embargo, bueno, a la hora de lo que era el trabajo sucio abajo, lo hacía bastante bien. Sin duda, puntos para el señor Dimitrios Conger. Acá viene Marcus Wright. ¡Corte la canasta! ¡Otra grosería por parte de John Miller! ¡Oye, Paul, John! ¡No seas grosero, papá! ¡Qué clamado de John Miller! A dos manos, el resorte es impresionante de este hombre. Y acá Cortés también. Uno, dos y tres. Bombazo para el México argentino. Y acá viene Jordan Glenn para Marcus Wright. 76-57. Falta. Y van a ser dos tiros libres para Jordan Glenn. ¡Qué despegue! Hay que revisarle el calzado, mi querido Fer, al señor John Miller. El reparo que tiene este hombre y hacerlo ver tan fácil. La atleticidad que maneja. Y es lo que ya nos da la Liga Nacional, ¿no? El tema de podrás tener mucho talento, pero no estás al nivel atlético, no puedes ya competir en esta liga. Espectacular. ¿Puedo cambiar todavía mi decisión? MVP, ya me está convenciendo Miller, ¿eh? Qué complicado para la gente de la liga, si es que hoy la victoria se va para Monterrey. Y miren, en cuanto a puntos de este partido, vamos a irnos con el equipo de Monterrey. Tiene Sean Miller 11 unidades, Marcus Wright con 14, Jonathan Dunn con 11, Daniel Bejarano con 5 y Herbie Grant con 7. Son los líderes en puntos por parte del equipo de Astros. Increíble que suene, pero ningún jugador arriba del doble dígito. El máximo en puntos del equipo de Astros es Jeremy Anderson, que no está en duela y tiene 8 unidades. Ahí la diferencia. Jeff Lepeter, la güeromanía allá en Jalisco fue todo un espectáculo. Acá Brooks de Bishop consigue el rebote. Va a ir por dos tiros libres. Si es que la falta se la comete en camino al aro. Vamos a ver si marca así el silbante. Sí. Dos tiros libres para Brooks de Bishop cuando restan 49 segundos de lo que se puede venir, que será pues el último periodo para Monterrey. Y para la esperanza de Astros de Jalisco, que tendría, a como se ve el partido, que regresar la desventaja es de 20 puntos. Podría cortar el equipo de la visita a 19 de encontrar la red. El americano Brooks de Bishop, 2 metros 6, 25 años de edad, muy joven, de Oregon. Segunda campaña con el equipo de Jalisco y encestan los dos. Antier estuvo fallido desde esa área, hoy consigue unidades. Viene Marcus Wright, 42 segundos del tercer periodo, lo que resta. Marquise, bien Jeff Lepeter, bien Karim Scott, abre para Jordan Glenn, lo va a tomar Jordan Glenn con tiempo, con espacio. Jordan Glenn, otro rebote, le caen todos al equipo de Monterrey. Marcus Wright, Jordan Glenn, no es señor John Miller, abre para Jonathan Dunn, la marca de Cortés, 5 segundos, 4. 3, 2, 1, arriba Marquise Foul. Y van a ser dos tiros libres, Aarón, para el equipo de Monterrey. Con suspenso incluido por parte de Marquise Wright, buscando el tablero. Al final de cuentas consigue la falta.
Buena jugada por parte del dorsal número uno de Fuerza Regia. Se sigue dolorido después de esa caída, pero todo le está saliendo bien al equipo de Fuerza Regia. Mientras observamos en la repetición esa última jugada con Marcus Wright, ya prácticamente encargándose de hacer estos tiros libres de castigo. Y acá vendrá Marcus Wright, que tuvo un gran partido. Otro jugador importante viniendo desde la banca, por momentos titular, y esta nunca falla. Hablas bien y te hacen quedar mal. Cero y van dos. La ley del cronista. Yo hablé bien de Machado y la metió, señores. Entonces andamos al lado, mi querido Fer. Andamos mal. Ahí está Marcus Wright. Vendrá por el segundo tiro libre. 28 años de edad, de Maryland. Viene de jugar en Turquía, en la TBL. Un jugador que allá en Turquía, una de las mejores ligas que hay en el mundo. 15 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, lo que promedia, o lo que promedió, mejor dicho, allá el señor Marcus Wright, que acaba de salir. Ingresa Lucas Fagiano. Acá viene el equipo de Astros. Últimos 15 segundos, acá viene Titi Cortés. Vamos a ver qué manda el equipo de Astros, es agresivo con el triple. Cortés, marcaban allá, solicitaba una violación el equipo de Astros. El equipo de Monterrey, acá viene Titi. Titi, piso en línea. Titi se equivoca. Cortés, y señores, con 4 segundos, ventaja de 20 puntos. Así tendrá que ir el equipo de Astros a buscar regresar el último periodo con una ventaja de 20 unidades. O puede ser más. Vamos a ver qué dice Jonathan Don. 3, 2, 1. Qué buena jugada defensiva por parte del señor Jeff Ledbetter. Esto ya no cuenta. Señores, 79 Monterrey, 59 el equipo de Astros. Último periodo. Monterrey a 10 de llevarse su quinto título. Astros a 10 minutos de que tenga que hacer algo espectacular para obligar un regreso el próximo domingo en Guadalajara. Vamos a una pausa y regresamos. Entra en caliente.mx. Apuesta con los mejores momios, gana y disponga tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. El gimnasio Nuevo León Unido con la ventaja de Fuerza Regia, que está derrotando por 20 puntos, 79-59 a los Astros de Jalisco en este juego número 5 en la serie final Liga Sistema LNBP. La quinteta de Pablo García, que está relajada, que está checando las indicaciones del coach, que está atento Sean Miller, que está ahí Gerai Grant. Está cada vez más cerca de la historia de ser la franquicia con más títulos en nuestra liga, de conseguir el doblete de una temporada que quedará enmarcada para siempre en el recuerdo de todos los aficionados al baloncesto profesional de nuestro país. Marta Cedillo, quedan 10 minutos. ¿Cómo andas? Te saludo de nueva cuenta. Los nervios a flor de piel en estos últimos instantes. Así es, Daniel. Los nervios para nosotros, también para los jugadores, y la emoción para todos los aficionados que se han reunido aquí en el gimnasio Nuevo León Unido para ver este quinto partido de esta serie, que está celebrando ya sus 10 minutos últimos de juego. Estamos desde Monterrey, Nuevo León. Aparece Jonathan Don. Tiene los primeros puntos, batallando con Ledbetter. El güero sale. Va a la esquina, intenta Karem, adentro con este triple, arranca la fiesta, continúa la diversión del cuarto periodo, responden los Astros y ponen
El marcador, 62 puntos para ellos, 79 para Fuerza Regia. Aaron Hernández. Sí, justamente con Karim Scott Rodríguez, justamente limpiando el aro con ese tiro de larga distancia. Llegaron algo tardío esos tiros de larga distancia, tiros de tres por parte de Astros de Jalisco. Sin embargo, quiere dar pelea el equipo tapatío. Primero es apretar, cerrar, lo que se ponga cardíaco el partido, es lo que busca Eddie Astros. Sí, ya respondió con un triple y ahora tiene que responder con defensa intensa. Don, sobre Ledbetter, intenta superarlo, no puede. ¿La pelota le queda a Fagiano o no? Ledbetter, el rompimiento de inmediato. Karim Scott Rodríguez, dos más Astros, esto no le gusta. En los primeros 59 segundos del cuarto periodo y de inmediato, Pablo García pide tiempo en la duela. Así es, no quiere tomar riesgos. Falta todavía 9 minutos por jugar. Me parece que tendría que pasar una catástrofe para que Fuerza Regia dejara ir esa ventaja. Es natural que los jugadores se relajen. Realmente tampoco han sido exigidos por parte del rival. Y bueno, buscando un Ave María el equipo de Astros de Jalisco. Les ha dicho en los últimos partidos Pablo García, no podemos ser una quinteta que teniendo una diferencia superior al doble dígito y con menos de 3 minutos estemos batallando en los partidos. Por eso, ahora Marta, de inmediato, comienza el cuarto periodo, hace 5 puntos Jalisco y pide el tiempo para detener la hemorragia. No quiere ningún tipo de problemas, Pablo. Y es que aparte de que están anotando los Astros, Fuerza Regia no está logrando concretar sus tiros, no ha anotado al menos en este último cuarto del periodo y obviamente pues Astros está haciendo lo propio. Son 15 de diferencia, hay mucho partido, si Astros reacciona puede poner a temblar a Fuerza Regia y por eso de inmediato a cambiar. Las indicaciones, ajustar, lo importante, aprovechar la profundidad de la banca que tiene la quinteta norteña. Ya mueve Lucas Fagiano, el de Bahía Blanca con Paul Stoll. El base seleccionado tricolor va con Fagiano, supera la mitad de la duela, la presión de los Astros, encuentran a Sean Miller, retrasa la marca, esa distancia de parte de Machado, van de nuevo cuenta con Miller. Sean en la personal, ataca la pintura, bien se encuentra con el esférico Gerai Grant y convierte los 2 puntos para Fuerza Regia. Superando las 80 unidades en los últimos 3 partidos, Fuerza Regia ha convertido más de 90 puntos. No ha podido detener a la ofensiva cuando aquí aparece Brooks de Bishops. Así retaca la pelota y consigue las unidades. Pues ahí están los Astros. Mueve Fuerza Regia. Y ahora la presión colegiala es de Astros, de Jalisco. Viene Geray, lo persigue por todo lado. Bejarano, si está ahí, es de calidad. ¡Bombazo! Desde el estacionamiento, 3 más Fuerza Regia. ¡Qué bombazo por parte de Bejarano! Rompen rápidamente la defensa de toda la cancha. Muy fácil el equipo de Monterrey y acá de 3 puntos responde el equipo de Jalisco. Toma y daca, duelo sensacional al tú por tú en este cuarto periodo. Al menos quieren vender cara a la derrota a los Astros de Jalisco. Bien, el güero haciendo lo suyo, poniendo a trabajar a la ofensiva local, Sean Miller. Y después le marcan en contra, foul ofensivo, la pelota la tiene la escuadra de Valdeovillos, que está cruzado de brazos. No da muchas indicaciones, Fer. Sí, realmente, prácticamente ya está muy tranquilo. Eddie, ¿ya le podríamos llamar maestro a Pablo García? Ya llevó a la escuelita varios, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Pick and roll, buena jugada de parte de Jeremy Anderson adentro. Aquí está Lucas Fagiano. Muy joven Pablo García, muy trabajador a lo largo de toda. ¡Oli! ¡Adentro! ¡Sí, señor! Entre los 2 mejores jugadores que tiene Fuerza Regia en este playoff, a volar la paloma, este Sean Miller, Aaron. Con la marca de la casa apareciendo Sean Miller, levantando a toda la fortaleza
fue justamente inútil la estirada por parte de Jonathan Machado. Al final de cuentas, no le cuenta. Y sigue la mata dando para Sean Miller. Y te voy a decir algo, Daniel. Jugando a medio gas, me atrevo a decir Sean Miller, ¿eh? Este hombre tiene calidad. Insisto, su nivel de juego está a otro nivel. La verdad, tenía tiempo que no miraba un jugador que dominara la liga de esta forma, ¿eh? Bishops adentro. 86-73. Que habló Pablo García con él, lo convenció de venir de nueva cuenta a México. Lo tuvo aquí. Y le dijo, en base a ti va a girar esta plantilla. Y bueno, lo hace ver está muy fácil. Encantado Sean Miller con esta ciudad. Está disfrutando el básquetbol. Sabe que es la gran figura del equipo y le encanta cómo se ha vuelto una estrella de fuerza regia. Jarai Grant, el reloj llega a cero, la pelea Sean Miller, wow, él la recupera, le da un stop. Mira la gente, esta es la voz de la fortaleza. Vean a Sean Miller, increíble. Si no sentirá los colores, el esfuerzo, entregando todo. 6-14, lo ganan por 23, se lanza por la Molten, gana la Molten, la pone viva para su equipo y le da una posibilidad más para hacer daño. Y puede que no arranque la siguiente temporada, Marta, pero que cuando acabe va a estar encantado de venir aquí a Monterrey. Por supuesto, además de que sabe que tendría el compromiso de buscar un bicampeonato, pero ahora de la mano de Pablo García. Y que, por cierto, hablando de bicampeonato, pues fuerza, Ricky, ya lo tiene. Sí, sí, ya pero pasó, ya lo hicimos. Contra Aguacateros del 2020, contra los Astros en el 2021 y por barrida. Pero no con el mismo entrenador en jefe. No, ahí estaba. Pero los títulos ahí están. Ahí estaba Paco Olmos, ahí estaba Nicolás Casalánguida. Valdeolmillos está diciéndole de todo al árbitro, pero ¿sabes qué? No le van a dar los técnicos, ¿eh? No, ¿qué? Se los van a dar. El martes no llegó y se lo está, sigue hablando, ¿eh? Sigue hablando Valdeolmillos. Tienen que darle esa técnica que, para mi parecer, el martes debió haberse marcado un técnico en el momento del partido cuando estaba ya muy candente. Y sigue hablando Sergio Valdeolmillos. Falló la primera, Jarai Grant. Ahí está, véanlo. Se quiere ir y también nos platicaba Fer, Eddie. Pues a ver qué pasa. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ya quedó, lo estaba buscando. Y seguramente es el... Para justificar lo injustificable, desde mi punto de vista, le dijo de todo. De todo. Oye, Fer, la toma estaba con Sergio Valdeolmillos de silbante. Y fue buenísimo, lo estamos anticipando. Los dos tiros libres estaba diciendo de comentarios. Vaya a saber qué le estaba diciendo Valdeolmillos, ¿verdad? Pero le está diciendo comentarios al silbante. Marcan otro técnico. Así que dos técnicos ya se marcaron, uno para Domínguez, uno para la banca. Vean la repetición, vean. Sigue la plática, sigue la plática. No, oh, inaceptable, inaceptable. Esto es, sigue, esto sigue. Es un ejemplo para la juventud. O sea, es que qué tristeza, la verdad. Ahí está el técnico. Se molestó en la banca de Astros, pero pues al final, Marta, esto estaba cantado. ¿Qué esperabas? La estaba buscando. La estaba buscando el técnico de Astros, por lo mismo, pues bueno, aguantó bastante el árbitro, ¿eh? Aguantó bastante, no le aguantan lo mismo a otros entrenadores, lo hemos visto en esta ocasión, pues bueno, ya está marcado. Ahora, Valdeolmillos tiene mucho nombre en México, ¿no? Como para también aceptar sus derrotas. Puede enfrascarse en un duelo de palabras con los oficiales. Yo creo que te defiendes más callado, ¿no? Claro, toda la vida. Sí. Y bueno, Valdeolmillos, lo que es el partido, tendrá que tener mucho cuidado porque ya cualquier situación, bueno, podrá mandarlo rápidamente a las regaderas. Y una carrera tristísima en lo profesional, ¿no? Equipos descendidos en Europa, solamente un juego ganado de 13 disputados. Muy triste en lo profesional. A nivel de clubes, no le ha ido nada bien a Sergio Valdeolmillos. A nivel selección nacional, bueno, marcó una decisión después, hay que decirlo. Pero a nivel de clubes... pues ha quedado a deber bastante y han tenido equipos muy poderosos. Este de Jalisco, pues sin duda ahí quedará. No te olvides del de Jalapa, Eddie. El de Jalapa, me atrevo a decir, pues con más nombres que el de Jalisco, una época importante, un equipo que ya estaba hecho, hay que decir las cosas. Y
ahora pues con Jalisco no ha podido darle ese título tan ansiado, una afición que también merece festejar un título por lo que es la institución, por lo que trabaja Teo Zubia y toda la directiva allá en Jalisco. Y a ver qué pasa con su contrato. Sí, eso, Daniel, va a ser muy interesante. Daniel Martarón, ¿qué va a pasar? Sí, bueno, estamos adelantando, pero también el marcador vaya la diferencia y como se ve el partido es complicado. Geray Grant sigue haciendo puntos. La maquinita sigue dando moneditas, Aaron. Sí, luego lo que está haciendo también este hombre, ¿no? Geray Grant, Sean Miller, en conjunto lo que significa Fuerza Regia, maniatando a placer al equipo de Azul de Jalisco. Jeremy Anderson en la desesperada buscando un triple al recibir la falta. Hay sanción, serán 3 tiros libres. Y es la quinta falta personal de Pablo Stone, quien sale del partido. La buscó muy bien, lo llevó a la escuela Jeremy Anderson a Pablo Stone. Tenía la marca pegajosa e incómoda. Únicamente lo que hizo Jeremy, voy a elevarme para sentir el contacto y que me marquen la falta en automático. Y se molesta Pablo Stone con Felipe Sánchez, con Pablo, está molesto con todos. Sigue Pablo Stone también molesto, cuidado también con la técnica. Sí, que Pablo Stone no arrancó la temporada con Fuerza Regia debido a Marta a los compromisos que tenía con la selección mexicana. Cuando llegó Paul ya había un equipo que estaba bien definido, llegó, tiene mucha experiencia, tiene que guardar también la calma. Sí, claro, y también llegó, aunque estuvo desde la banca aportando al equipo, como bien lo dices, porque ya estaba definido el 5 titular, poco a poco vimos cómo también con su experiencia fue agarrando su posición hasta iniciar de titular en estos partidos de final. Falló los 3 tiros libres y Paul Stone se para y lo celebra. Anderson se apoya en la tabla y consigue los 2 puntos. Ahí están los Astros. 89-75. Diferencia de 14 cuando la tiene Lucas Fagiano. 5 con 32. Fagiano le da ese cambio de ritmo a la ofensiva. Quiere aprovechar una pantalla. Dispara a larga distancia. La pelota en el rebote le queda al Güero. Rompimiento. Karim Scott. Nota, se pasea y ahora la tiene el sobrino perfecto. Pero muy buena decisión de Karim Scott porque ya necesitan los triples. Necesitan acortar distancias, por eso no va con el doble con Machado y es agresivo con el disparo a larga distancia. Marca la jugada Marquise Wright. La pide Bejarano por fuera. Vamos a ver a quién se la dan. Buscan ahí a Geray que sale de su zona. Venga la pelota para Marquise. Este para Sean Miller de reverso, mami. Así se hacen 2 puntos más. Y se le resbaló la bola, señores, porque si no, lo iban a retratar en el tablero, ¿eh? Este es Bishops. Ledbetter. Presiona Geray. Bishops. Machado. De 3, nada. Buen rebote. Le queda de nuevo a Karim. La oportunidad para Anderson. Ledbetter. El Güero queda corto. Bien. Apareció de la nada Sean Miller. El rebote es para Fuerza Regia. La pelota también, Aaron. Sí, todo le está saliendo bien al equipo de Fuerza Regia. Ya el mismo caso de Pablo García. Hace llamar a otros hombres para darle refresco a los que tiene en la duela. Es el caso de Jordan Glynn, que espera minutos en cualquier instante para ingresar a la duela. Y lo hace en lugar de el mismo caso de Geray Grant. Recordar que Fuerza Regia está igualado con 4 títulos con los Soles de Mexicali, con los Halcones de Jalapa. El que está buscando quedarse en solitario en la cima con la cantidad de títulos. Con 5 cuando viene aquí Sean Miller a punto de facturar. Hay un espectáculo aparte, Sean Miller, ¿eh? Balón retrasado, es esférico para Astros. Señores, faltan 4 minutos por jugar. ¿Quién va a ser el MVP del partido? Qué complicada la pregunta, pero lo que sí es que está entre Sean Miller y Daniel Bejarano, ¿eh? De ahí no se mueve. Si me dices por este partido, Fer, me quedo con Sean Miller. Si me dices toda la campaña, me quedo con Bejarano. Yo con Dani Bejarano. Hay que recordar, bueno, Sean Miller estuvo un tiempo lesionado. Sí. Sean Miller no jugó la Copa. Fue fundamental Daniel Bejarano en la Copa Malue, en la temporada regular, en los momentos malos de Monterrey, el hacer equipo, es el capitán. Si se van con quien tuvo toda la campaña, este primer MVP, me voy con Bejarano. Si se van por las finales, es Sean Miller, pero yo creo que por
lo que representa para esa institución y lo que hizo y el mejor básquetbol que está viviendo de Jarano, para mí, para él debe ser el MVP. Ya contestaste, mi estimado Eddie, con Daniel Bejarano. Marta. Daniel Bejarano, sin duda uno de los jugadores importantes para el equipo regiomontano, el líder, el capitán, y que sabe perfectamente la historia del equipo Fuerza Regia. ¿Y Fer? Me voy con Bejarano, señores. Marcus White. Falla. John Miller se queda el rebote. Okay. John Miller dice, aquí también estoy yo. Claro. Así poniendo complicado, John Ganando Miller. Por 16 y Marcus White ataca. Penetra el aro, no puede, acaba fallando. Y viene Jeremy Anderson. En la personal de Costa, Costa logra los dos puntos. Deposita la basura en su lugar. Hay tiempo en la vuela. Restan 3 minutos con 32 segundos. 3:32, ahí está el tiempo obligado. Bueno, pues no, la diferencia, lo comentábamos, llegó a ser de 26 unidades. Y acortando distancias, el equipo de Afet de Jalisco. Aún queda tiempo, pero lo que sí es que ya tiene que lanzar los bombazos el equipo de Sergio Valdomillos, los disparos de 3 unidades para que esto le queden esperanzas, porque el tiempo ya empieza a ser factor. Y bueno, la gente se comienza a emocionar con lo que puede venir, el título que se acerca, Marta, una marea amarilla que ha estado a lo largo de toda la temporada regular, la gente respondiendo en la fortaleza. Así es, respondiendo y no solamente viniendo a la fortaleza, sino también teniendo esa identidad con el equipo regiomontano a lucir las playeras que la misma directiva regaló al ingreso de este gimnasio para mostrarle así el cariño y el apoyo que le tienen al equipo regiomontano. En el 2017 el MVP fue Juan Toscano. En el 2019 fue David Huertas. En el 2020, JJ Ávila. ¿Quién toca? Platíquelo con nosotros. Y en el 21 fue. Escríbenos en las redes sociales. En el 21 fue Titi Cortés, si no me equivoco, que sorprendió a propios y extraños. Digo, de paisano a paisano, de argentino a argentino, Nicolás Casalánguida, a Titi Cortés, que se comenta por ahí, bueno, que entre los jugadores también, entre ellos mismos también deciden quién puede llegar a ser el MVP. Muchas veces también la votación viene por parte de los jugadores. Y es que Titi no venía como titular en esa ocasión. Sí, vino desde la banca. Vino desde la banca y con toda esa energía que él tiene, por lo mismo le dieron ese MVP. Y Pablo García, que busca un bicampeonato para él, ¿no? Sí, y con diferentes equipos. Increíble. De reversa, Mami. Jordan Lee. Adentro, Jordan Lee, que también estuvo en el 2019. En aquellos 6 partidos en los cuales se derrotaron a los capitanes. Porque sí, que vuelva el básquetbol a la capital. Para que ahí también le vuelva a ganar Fuerza Regia. ¿O no, Aaron? Sí, evidentemente Fuerza Regia ya puede estar marcando una dinastía, una época en el baloncesto nacional. La cantidad de títulos que ha ganado en tan poco tiempo. Y también llama mucho la atención, o tiene mayor mérito, el hecho de que pasan los entrenadores, sea Paco Olmos, sea Nicolás Casalánguida, sea el mismo caso de Pablo García, y el equipo de Fuerza Regia sigue peleando la cima. Fagiano para Marquise White. 93-77. Cerca la pelota, Sean Miller. ¡Adentro! Esta gracias a la diosa fortuna, ¿cómo no? Anderson responde ya. No es la misma marca de la defensa de Fuerza Regia. Ya dejando también jugar mucho los silbantes, ¿eh? Mucho contacto, ya no se está marcando. Vean los espacios, vean los espacios. Esto ya es mero trámite. Sí, porque Astros parece, Fer, que ha bajado los brazos. Sí, ya no hay intensidad. Saben lo que está pasando los jugadores. Fuerza Regia lo que tiene que hacer es jugar con el librito, acabarte el tiempo de disparo y que corra el equipo de Astros buscando un milagro, pero se ve verdaderamente imposible. Y en este partido desapareció Lovrich, ahorita que lo veíamos intentar ir sobre el canasto, no tuvo la mejor de las actuaciones. Sí, y ya podemos empezar a hablar de qué se viene para el equipo Astros de Jalisco. Primero, la decisión de la directiva, ¿se queda o no Sergio Valdomillos? Después, la decisión en tu base nacional. Muchos jugadores, las cartas son prestadas, no pertenecen a ellos.
también los extranjeros, quiénes se quedan, quiénes se van, porque para poder estar a este nivel van a tener que invertir, insisto, en nómina bastante y traerse jugadores nacionales de mucho peso. Movimiento desde la lateral, la tiene Bishops, Eva Anderson. Ahora va con Conker, disparo a larga distancia, le queda Ledbetter adentro. Recordar que en la final anterior que pierde por barrida el equipo de Astros contra Abejas no salieron a recibir el segundo lugar. ¿Saldrán hoy? Ustedes no se preocupen por el subcampeón, preocúpense por el campeón, el que lo hace bien, el que va a llegar a 5 títulos, el que va a ser el doblete. Disfrútenlo, muchachos, que están de visita. Disfruten el espectáculo de Sean Miller, de Marquise Wright, de Gerard Grant. A Jalisco que lo arreglen allá, hombre. Es que también nos están escuchando la gente de Jalisco, no, que es la menos culpable, hombre. El campeón es uno y se llama Fuerza Regia. Creo que estamos en Monterrey, mi querido Fer. Se me olvidaba, pequeño detalle. Arriba los regios, entonces, ¿o qué? No, la verdad, lo de Monterrey, hoy, hay que decirlo, este equipo desde el día uno era contendiente al título. Lo que sí es que es un equipo que hizo ver mal a varios. Y yo quedo la pregunta, ¿quién le dio más pelea a Fuerza Regia de Monterrey? ¿Abejas de León o el equipo de Astros de Jalisco? Hay que recordar... Jalapa le dio más pelea a Jalapa. ¿Jalapa? Jalapa hay le que dio recordar más que hay partidos que Abejas los perdió en tiempo extra. Vaya, sí. No ganó Abejas, sí es cierto. Pero hay partidos que aquí les complicó mucho al equipo de Fuerza Regia y que también allá. No fue, a lo mejor no dicen que era un 4-0, pero no es lo que la serie nos demostró. Pero yo creo que ahí Marta, Jalapa, León, Astros, ¿quién fue el equipo que más puso a trabajar al equipo de Fuerza Regia? Acuérdate que en el tercer cuarto, durante toda la temporada, Fuerza Regia mandó un equipo que se cayó, que le costaba mucho trabajo mantener el ritmo. Y creo que Jalapa, eso lo detectó muy bien, fue el partido donde le daba, le apretaba en la pizarra. Y sí, creo, concuerdo con Eddie, o sea... Y con Marta, o sea, había equipos que hicieron batallar mucho a Fuerza Regia. Así que acá el equipo de Astros, pues, haciendo cambios, no miramos atrás en toda la serie de los jóvenes mexicanos. Y eso es una lástima, ¿no? Porque de Andreazzi se hablan demasiadas buenas cosas, lo hemos visto en un desarrollo muy importante y ojalá, pues, el año que entra pueda... tener más participación. Oye, y el problema para los demás equipos es que este equipo de Fuerza Regia puede ser el mismo el próximo año. Es decir, hay una calidad para mantener, pues, un legado. Y aquí va a marcar un termómetro para ver la inversión de los demás equipos, porque si le quieres ganar a Monterrey, vas a ver el 80% de este equipo la próxima temporada. Es correcto, porque la inversión no para. Me informan que después de lo que han visto de Don, lo quieren tener por muchos años. A Sean Miller también lo van a querer retener. Obviamente lo de Gerard Grant. Acertaron con los extranjeros. Con los mexicanos tienen una base formidable, Marta. Y así van a querer crear una generación dorada. Que no solamente alcance el quinto, que vaya por mucho más. Cuando ya la gente se pone de pie en la fortaleza, Marta Sevilla. Así es, la gente apoyando completamente al equipo de casa porque restan casi 40 segundos para dar por fin quitado este quinto juego y nada más decir que la victoria es el día de hoy para Fuerza Regia junto con el quinto título para el equipo Regio Montano. Hay falta, restando 34.7 segundos. La gente de pie... les pide tranquilidad Pablo García a sus jugadores. ¿Qué vemos, Eddie? A falta de Conger, se molesta Marquise Wright, pero señores, ahí está el abrazo de Pablo García. Dice, tranquilo, papá, vamos a ser campeones. Tú celébralo, disfrútalo, porque hoy Monterrey va a volver a disfrutar, porque hace pocos meses este equipo levantó el primer título en la historia de una copa de la LNVP. Lo hizo en Chihuahua y a una falta de 34 segundos van a poner su nombre con letras de oro en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, porque dejarán atrás a Jalapa, dejarán atrás a Soles y se van a poner en lo más alto con 5 títulos de liga, 1 de copa, un equipo de Fuerza Regia de Monterrey que duró años para conseguir la gloria, pero todo fue
sembrar las bases para que hoy un equipo sólido, con esta plaza llena, con este escenario hermoso, celebre un histórico campeonato con Pablo García. Ver las bancas lo dicen todo. Se pueden ver en la pantalla. Oye, solamente un tema de deportivismo. El güero Lockridge felicitando a Bejarano, en donde no estaba activo el balón, prácticamente llega en corto, los felicita. Y señores, el pentacampeón juega en Monterrey. Se dan un abrazo Felipe Sánchez con Sean Miller. Abraza Jordan Toledo a Sean Miller. La banca de Fuerza Regia de pie. Les va a perder de tres. Llegan los tres puntos, pero lo que también va a llegar es el quinto título en la historia de Fuerza Regia. El más grande en la Liga Cisnova. Sí, señoras y señores. Está aquí el campeón. Llegó el quinto. El quinto título para Fuerza Regia. Comandados por Pablo García, con Daniel Bejarano, Sean Miller, Marquis Blackwell, Lucas Jaquiaba, Paul Stoll, Aaron Fuller, Jordan Green, Gabriel Girón, Cheque Ávila, Raúl Olalde y por supuesto Jay Grant, además de Paolo Arroyo. Allá está Pablo García, logrando el bicampeonato en años seguidos, espalda con espalda, Fuerza Regia es campeón, grita, celebra Monterrey, Nuevo León, tierra de campeones. La verdad, una victoria que les concede obviamente todo el trabajo que hicieron durante la temporada. Trabajo intenso por parte de los jugadores, del staff técnico, de la directiva en conseguir y contratar a los jugadores que el equipo necesitaba para poderse quedar con este título, por supuesto. Y ahí lo tenemos festejando al técnico, obviamente muy contento, dos veces campeón de manera consecutiva con equipos diferentes, pero como bien dice él, hoy defiende la camiseta de Fuerza Regia, hoy está con Fuerza Regia, hoy celebra con Fuerza Regia. Poniendo Fuerza Regia a Pablo García en el lugar que debe de estar, justamente peleando la cima, después de una temporada regular, teniendo el equipo regiomontano también entre los primeros planos. Tremenda cátedra que dio el estratega español en estos playoffs. Fue justamente defendiendo la fortaleza, haciéndola pesar, con un récord de 7 victorias. Ningún descalabro, el equipo de Fuerza Regia no conoció la derrota en su casa y a la postre llevándose este quinto título. Y mucha atención, están llamando al equipo de Astros de Jalisco para que pase por sus medallas de segundo lugar. No, la verdad que felicidades Monterrey, felicidades por este campeonato que lo consiguieron a base de trabajo, de una buena planeación, de buscar el mejor entrenador joven en el mercado, fueron por Pablo García, ahí generan un proyecto. Pablo García le dejaron trabajar como acostumbra. Monterrey trae a Sean Miller, arma una base mexicana que ya existía, pero que viene a redondear con Jordan Green, con Jonathan Don, que vienen de último minuto, se suman a este equipo que era poderoso y con extranjeros que siempre han venido a cumplir a esta plaza últimamente. Hoy Monterrey es el mejor equipo de México, es el mejor equipo del básquetbol nacional y lo celebra con la quinta estrella. Esto no es casualidad, no fue casualidad el ganar la serie 4-1, lo ganó con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y hay que reconocer cuando se hacen bien las cosas, cuando es un buen proyecto, arropado sí por la comunidad, por la afición, que hoy los abrigó y los protegió a pesar de haber otros espectáculos en este estado. Hoy nunca dejaron fuera a su equipo y que han llenado los tres días un escenario muy importante. Celébralo Monterrey, eres ganador, eres el campeón del básquetbol mexicano y lo hiciste deportivamente como se debe de hacer las cosas, hablando en el terreno de juego. Así que felicidades a Fuerza Regia por lograr su quinta estrella en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Los jugadores prácticamente se están felicitando entre ellos, hay mucha emoción, hay mucha adrenalina, hay mucho sentimiento. El comisionado general prácticamente a la espera de la indicación para llevar a cabo la premiación. No podemos hacer...
Fuerza Regia de Monterrey, Sergio Benítez. Alguna entrevista, alguna plática con los jugadores, pues vamos de inmediato contigo, porque se va a dar esta foto entre todos los colaboradores, con el equipo, con el título, con la celebración total. Ahí está el staff completo de Fuerza Regia, mucha gente que trabaja para que los jugadores tengan todo a nuevo. Sí, creo que es una imagen para la historia, esto que está brindando el presidente de Fuerza Regia, que pidiéndole a todos los encargados, todos los elementos, todos los que son parte de Fuerza Regia, de principio a fin, sean parte también de esta victoria, de este, incluso de este hecho histórico, convirtiendo el equipo de Fuerza Regia, siendo el equipo más ganador de la historia de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Pues ahí está la gente celebrando, festejando, gritando y disfrutando. Es Fuerza Regia campeón, y también ver cómo va a ser el proyecto en el 2024, porque Marta ya nos adelantaba, Eddie, Fer Vargas, lo que se puede anunciar, se prevé mucho básquetbol a lo largo del próximo año, Eddie. Sí, sin duda la invitación para que todo el aficionado pueda pasar a la duela. Ahí está el acto por parte del presidente de Fuerza Regia de Monterrey. Así que allá festejar con todos. Y señores, así se va a despedir también parte de lo que ha sido este gran espectáculo. Digo, algunos jugadores pues ya de Astros ya en el vestidor, algunos de Monterrey ya con sus familias. Buscando pues donde también disfrutar. Así que mi querido Fer, levanta la mano, papá, porque ya ¿dónde quedó Fer? Ya te me perdiste. Así que cuando tengamos entrevista con mi querido Fer Vargas, nos iremos con él. Por lo pronto la gente desciende de sus asientos, quieren obviamente la foto. No sé si es el acto como tal sea lo mejor, Marta, porque obviamente el jugador ahí está
dejándose querer por el aficionado que fue fiel a lo largo de la temporada. Y algunos ya comienzan con este tradicional costumbre, ¿no, Aarón? Cortar la red y llevársela a casa. Sí, es correcto, hacer el corte de la red. En este caso lo está haciendo ahí Sean Miller, tiene incluso ahí las tijeras haciendo el corte de la red, de la canasta, posando para las fotos del recuerdo. Mira Sean. Ahí está Sean Miller aprovechando ese momento. Mira Sean. Primera temporada con Fuerza Regia y haciendo historia. Ahí también se le acerca Jonathan Dunn, quien llegó para esta parte final de la temporada, más que nada en los playoffs. Y cayó como, no, claro, cayó como anillo al dedo, como si tuviera años en la institución con el equipo, que también siendo parte fundamental de Fuerza Regia. Y seguimos observando a los jugadores cómo están. Obviamente, compañeros, voy contigo, Fer. Me encuentro con Felipe Sánchez, un histórico de esta franquicia. Felipe, muchas felicidades. Campeonato complicado. El doblete. La Copa y la Liga, pentacampeón. Se dice fácil, pero vaya trabajo que se tuvo que hacer tras bambalinas. Sí, la verdad es una gran temporada, gran esfuerzo de todos los jugadores. Está directiva y gracias a Dios se logró. Desde el primer día que empezamos era la meta y tuvimos muchas altas y bajas, seleccionados casi un mes fuera sin nosotros, pero bueno, al final se conjuntó el equipo y llegamos como queríamos, al 100% todos, sin pelear este campeonato. ¿Qué se dijo antes de salir a jugar hoy allá en el vestidor? Hoy era el partido para coronarse y lo lograron. Nosotros era nuestro partido, era nuestro campeonato, no queríamos regresar a Guadalajara, la verdad no queríamos una serie que regresara. Los jugadores estaban conscientes de eso, nosotros también. Se ajustó, se trabajó y se dieron las cosas, gracias a Dios. Ya eres pentecampeón y un histórico de este club, Felipe. Felicidades. Gracias, gracias. Gracias por todo. A felicitar, a festejar, amigo. Seguimos en esta. Seguro. Gracias, hermano. Gracias. Pues ahí está Felipe Sánchez, que es coach asistente, que está durante toda la temporada también en mucha labor social en las distintas instituciones. Estuvo muchos años como jugador en distintos roles. El que por supuesto la gente lo quiere aquí, Eddie. Que nunca le tocó lamentablemente ser campeón con Monterrey, no, como jugador, ojo. Y como parte de la dirección técnica, pues ha estado en todos. Ese Monterrey que siempre se quedaba en finales, sí, de zona, que no también pasaba. Que también hay Alonso Izaguirre, porque siempre hubo inversión. Pero después del primer título que consigue en 2017 con Paco Olmos, después de ahí se viene un equipo ya de época, hay que decirlo así, un equipo de época como Fuerza Regia de Monterrey, porque ganó títulos, pero también perdió títulos, pero al final es estar en las finales, y eso no es nada fácil. Ojo, llegar a finales consecutivas no es nada fácil, lograr bicampeonato mucho menos, y ahora, pues insisto, este equipo que se pone con letras de oro y que ha marcado una historia y que ya puede presumir y decir que es el equipo más ganador en este básquetbol mexicano, una joven liga, pero ya que ya tiene un líder, y que es el equipo de Nuevo León. Aparte que nos platicaron desde aquel 2017 que cambió la mentalidad de Fuerza Regia. Voy contigo, Fer. Alguien asediado el día de hoy y con el que parece que ya es costumbre platicar en una final. Pobre Stoll, felicidades. Un título más en la del NBP y un título más con Fuerza Regia. Sí, increíble, de verdad, increíble. Paul, ¿queda Paul Stoll para rato todavía? No, yo tengo muchos años, no, creo, no sé, voy a ver. Contentísimo, Guy Festejo, el día de hoy, Paul, sentimientos encontrados, un año redondo, mundialista, campeón de Copa y ahora campeón de Liga. Sí, un año increíble y ojalá tienen un buen Navidad en mi casa, pero qué año, de verdad, sí. ¿Te ha dado mucho el básquetbol, Paul? Oh, mi amo, es mi vida, toda mi vida, mi familia, mi deporte, me amo básquet y siento muy bien este año para el Mundial y vienen aquí con la Copa y ahora la Liga, se siento muy bien. Paul, mucho éxito, eres un histórico de nuestro básquetbol nacional. Muchas gracias, muy amable. Felicidades. Histórico con el equipo de Fuerza Regia de Monterrey. Voy a intentar buscar a Pablo García, compañeros, si me pudieran medianamente dirigir desde los aires. Y con Bejarano, ahí tienes a Bejarano a tu lado derecho, Fer. A Daniel Bejarano lo tienes allá atrás, donde dice campeones, allá está atrás Bejarano, a tu lado derecho. A tu lado derecho, mi querido Fer, ahí está tomándose fotos Daniel Bejarano, atrás de ti. Atrás, ahí está Daniel Bejarano, ahí tomándose fotos. Sí.
ahí sí puedes ver a Daniel Bejarano para que nos puedas dar la entrevista con el caliente, caliente, con el MVP, que seguramente lo queremos escuchar, darle el mérito a su gran trabajo, a su gran carrera, a Daniel Bejarano, que está tomándose fotos allá atrás de esa escenografía que se colocó. Gabriel, así Gabriel, que Gabriel Girón, ahí lo tienes a un lado. Y justamente Gabriel, Pablo García está en la otra esquina, entonces minuto, tremenda tarea que va a tener en estos instantes Fernando Barnes. Estoy con Gabriel Girón, compañeros, seleccionado nacional, ya campeón con Fuerza Regia. Gabriel, regresaste, jugaste, aportaste, cierras año redondo. No, y la verdad muy contento, gracias por la entrevista, saludo a todos los que nos escuchan. Súper contento, sí, yo pensé que después de la operación de la nariz no iba a poder llegar. Y el primer juego jugué con la máscara, me sentí súper incómodo y pues dije yo, no, pues ya es lo final. Y bueno, la aportación, el apoyar al equipo en los momentos difíciles, yo creo que al final pudimos congeniar esa química que venía toda la temporada. Y gracias a Dios, otro campeonato más. Se dice fácil, pero es bien difícil y contento de poder siempre representar a mi primer equipo que me dio la oportunidad de ser profesional y ahora el equipo más campeonable de la liga. Tu coach en la última entrevista dijo que hoy salía el campeón de la liga. ¿Hubo charla antes de salir a jugar hoy? No, sí, claro. Digo, estos días la ansiedad nos estaba comiendo. No queríamos regresar a Jalisco. Sabemos que es una plaza difícil, el viajar, el ver video de nuevo, pero conlleva muchas cosas del estrés, ¿no? Y sabíamos que hoy teníamos que jugar el último juego como si fuera el juego 7. Y gracias a Dios las cosas salieron. Desde el primer minuto pudimos salir con esa explosividad. Y ya para Astro fue difícil alcanzarnos, ¿no? Pero la verdad, contento. Tenemos un gran plantel. 12, 14, 15 jugadores tuvimos la temporada y cualquiera pudo haber sido titular en cualquier otro equipo. Y yo creo que eso habla del compromiso y del rol que tenía cada uno. ¿Queda Gabriel Girón para rato? Para mucho rato más. He tenido en lo personal un año, creo que el mejor de mi carrera con el Mundial. Medalla de plata, campeón en la Liga de Chihuahua y ahora Dios me da la oportunidad nuevamente aquí. Es seguir preparándonos. Para mí la clave es la consistencia. Y si uno tiene consistencia en cualquier área de su vida, las cosas van a salir. Gabriel, muchas gracias y muchas felicidades. No, gracias a todos. Gracias por cubrir el básquetbol mexicano, que es lo que necesitamos. Saludos. Gracias. Gabriel Girón, un histórico de la selección nacional y de Fuerza Regia. Y es que recordamos, justo cuando se obtiene el boleto al Mundial, el llanto de Gabriel Girón, cuando estaba muy contento por lo obtenido, cuando va y regresa Marta, todo el esfuerzo, el sacrificio que hicieron como guerreros para representar a nuestro país, la lejanía con la familia, regresar y de inmediato ponerse a las órdenes de Fuerza Regia, porque querían esto, alcanzar ser el más campeón de México, Marta. Así es, un jugador que tiene y sabe perfectamente lo que es el corazón regiomontano, el corazón de Fuerza Regia. Gabriel Girón, sin duda, uno de los jugadores que aprecia y quiere a la gente y que sabe perfectamente entregarse. Lo decía él en un momento, a pesar de que venía de una fractura en la nariz, quise jugar sin la careta porque no me sentía cómodo y obviamente lo vimos cómo se entregaba. Después de haber perdido días y haber perdido un poco el ritmo de juego, su corazón lo llevó a entregarse ante la necesidad de poder seguir jugando y poder, obvio, llevarse el título en este 2023. Así que tú nos comentas, Fer, con quién podamos tener entrevista también, seguramente con Sergio Gannen, presidente de este club. Por ahí miramos a Daniel Bejarano. Digo, este equipo tiene muchas estrellas. Ojalá podamos escuchar más protagonistas que son parte final. Adelante, Fer. Allí vamos a ir con Daniel Bejarano. Me encuentro con Daniel Bejarano. Daniel, muchas felicidades por el campeonato, doblete, Copa y Liga. How do you feel? I feel terrific, man. Obviously, I don't work for any of that. I just work for my teammates and the next guy next to me. I'm just blessed that we were able to get where we are, you know, so. You are MVP. Man, it's terrific, you know. It hasn't really soaked in, but I'm just blessed. You know, I have a great team, so I have to give a lot of credit to my teammates. Thank you very much. Congratulations, my friend. Thank you, man. Appreciate you. Ahí estuvo Daniel Bejarano, el MVP de la temporada. Señores, sigo buscando a Pablo García. Que Daniel Bejarano hablaba acerca de el trabajo en equipo, lo importante de sus compañeros, el no
nada más tengo a Fagiano, el desempeño señores. Por en lo personal, sino lo que han hecho todos. Fagiano. Vamos contigo. Adelante. Tengo aquí unos minutos a Fagiano, jugador argentino, motor del equipo de Fuerza Regia. Muchas felicidades. Te cayó muy bien Fuerza Regia y la Liga de México, amigo. La verdad que sí, muy contento con cómo me han tratado desde el primer día. La verdad que me han hecho sentir como en casa y bueno, poder brindarles mi ayuda para conseguir este histórico título es una alegría grande. ¿Qué les dijo Pablo García? ¿Estaban convencidos que iban a tener el título? ¿Se les vio muy cómodos? Vaya, jugando a tono el día de hoy. Era hoy, no había que pensar en que podíamos tener dos partidos más, era ganar hoy y lo queríamos hacer en casa, delante de nuestra gente, así que qué mejor que esto. ¿Va ahí Fagiano en la Liga Mexicana para rato? Bueno, veremos, ahora es tiempo de festejar después de un buen trabajo, pero la verdad que estoy a gusto acá y me gustaría, claro. A festejar y muchas felicidades. Bueno, Fagiano. Gracias. Cuídate. Está Lucas Fagiano, el de Bahía Blanca, el argentino que llegó a este equipo de manera importante, hacer un jugador que le diera experiencia y buenas decisiones al equipo, ni más ni menos que de Fuerza Regia de Monterrey. También adelante, Fer, porque hay aficionados. Está pidiendo la entrevista. Venga, venga. ¿Cómo se siente ser 5 veces campeón? Y me han tocado 4, mi estimado. Estamos bien orgullosos por esto y mucho tiene que ver el coach Pablo García, y estamos todos felices. Desde el principio de este juego sabíamos que esto se iba a darse y estamos del otro lado. Somos oye, juégale a analista 5 minutos. ¿Es dinastía lo que está viviendo el básquetbol de Monterrey? Ahí la llevamos. No podemos decir dinastía porque vamos por más. No hay que parar. Realmente el equipo está bien conformado. Sergio Gane está haciendo las cosas bien, trayendo coaches bien. Se nos fue Casalánguida, llega García y todo está excelente. Otra cosa que quiero agregar, Jonathan Don, el último que llegó y excelente pieza que nos ayudó a lograr el campeonato, mi estimado. Nombre, por favor. César Martínez, aficionado de Fuerza Regia durante mucho tiempo. A festejar, felicidades. A festejar, no queda más. ¡Ánimo! Ahí están los aficionados de Monterrey, compañeros. Ah, pues lo dijo todo mi querido Fer. Dentro, ¿no? Conocedor, sí. No es para menos, no, se vale, hay que disfrutarlo. Todo con cuidado, pero hay que disfrutarlo. La verdad que este título bien merecido para Monterrey. Y esto es parte de la familia de Fuerza Regia del básquetbol. Así fue hace un año en León, hoy aquí con Fuerza Regia. Monterrey se vuelve una fiesta. Tenemos todo, haciendo una dinastía y haciendo una decadencia. Todo se vuelve silente. ¡Ánimo! Ahí sigue mi querido Fernando Vargas y ahí tenemos todavía a Raúl Olalde también por ahí. Hay varios jugadores que todavía siguen en duela. Gabriel Girón, el más asediado por los fanáticos. Gabriel Girón. Y es que tiene mucha identidad. Este equipo tiene identidad. Allá está Aaron Fuller, allá atrás un jugador. A mi querido, si podemos entrevistar a Aaron Fuller, sería grandioso, mi querido Fer. Aaron Fuller, allá está Aaron Fuller, si podemos entrevistarlo, porque es quien tiene todos los títulos, Fer. Sí, el único. Creo que con él sería perfecto cerrar. Aaron Fuller, allá va por contigo, Fer, te va a pasar de enfrente. Ahí está Aaron Fuller, a tu lado derecho. Ahí está, acá Fer, al lado derecho, allá va para los vestidores, Aaron Fuller para atrás. Acá para atrás. Allá los vestidores, se acaba de ir Aaron Fuller, pero bueno, a ver si podemos más adelante. Compañeros, se fueron ya al vestidor a festejar. Nos vemos en el postgame. Felicidades. A festejar porque habrá celebración, habrá una buena cena de celebración. Allá estarán el cuerpo técnico, allá estarán los jugadores, allá estará toda la directiva y por supuesto el pentacampeón, el más campeón de México. Fuerza Regia lo ha logrado y ha derrotado a los Astros de Jalisco en 5 partidos. Esta es la estampa de la gente.
disfrutando aún cuando nos vamos, Aarón, al resumen de lo mejor de este encuentro. Sí, con Fagiano, que estaba haciendo de las suyas esa colección que iluminó a varios aficionados de Fuerza Regia, Gerard Grant y el argentino, por poco el equipo de Astros de Jalisco se estaba haciendo presente en el partido con Brooks de Bishop. Sin embargo, era demasiado el ataque por parte de los regiomontanos. Juvonte Reddish también haciendo de las suyas, pero poco a poco se fue despegando el equipo de Fuerza Regia. Cuando parecía que estaba de regreso los tapatíos, venían estos hombres por parte de Marquis Wright, por parte de Jonathan Dunn, mismo caso de Sean Miller, Daniel Bejarano, el MVP de las finales. Poco a poco fueron apagando esa energía del equipo de Sergio Valdeolmillos, y con este hombre fue justamente como se fueron encaminando, con Jonathan Dunn, para que el equipo de Fuerza Regia se esté consagrando como el nuevo monarca de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, sumando su quinta estrella de nueva cuenta con la marca de la casa. Jonathan Dunn haciendo variar a propios y extraños y moviendo las redes, lo que estaba haciendo el jugador de Fuerza Regia, Karel Viscón Rodríguez, también haciendo más decorosa esta derrota, pero era demasiado tarde esa respuesta ahí. Sí, sin duda, ahí mirábamos el esfuerzo por parte del equipo de Jalisco, las buenas jugadas de Sean Miller, las buenas decisiones del equipo de Monterrey, que llegaban de buena forma. Un Henry Grant que también habrá que mucho reconocerle de este título por su trabajo defensivo. Los bombazos por parte de Bejarano, que este hombre tiene una gran efectividad y que al final, pues bueno, fue galardonado con el ser el MVP de las finales. Dimitrius Conger, que buscaba conseguir para el equipo de Astros, pero como lo dijo Bejarano y como lo dijo también Paul Stoll, la estrategia fue ser agresivo desde el principio, una ventaja que se lleva de manera muy considerable el equipo de Monterrey en los primeros 15 minutos, y la cual fue manejable a lo largo de todo el partido. Al final 98-90 el marcador, que termina cerrando bien el equipo de Astros, pero Monterrey había hecho mucho en el trabajo defensivo y ofensivo, que consiguen levantar un título. Acá ya con espacios aparecía Sean Miller con su espectáculo de clavadas, y hacía parar al aficionado aquí en la Fortaleza, que hay que decirlo, con esta clavada que fue grandiosa, una completa grosería por parte de Sean Miller. Hoy el equipo, Daniel, el equipo de Monterrey cierra con esa cereza en el pastel lo que inició muy bien a mediados del mes de septiembre, una gran temporada. Sí, se había ido con ventaja de 23 a la primera mitad, terminó el tercer cuarto con una ventaja de 20 unidades. El cuarto periodo se disputó muy rápido, intentó Astros de Jalisco reaccionar, Sergio Valdeolmillos perdió la cabeza, le empezaron a marcar técnicos, bajaron los brazos cuando restaban ya 4 minutos, era complicado. Fuerza Regia ya había hecho la labor a lo largo de 3 periodos y medio. Karim Scott Rodríguez buscaba todavía rescatar. Dani Bejarano y estos triples por el centro. El MVP de estas finales, el MVP de la temporada. También haciéndole ver, tratando. Creo que también mucho cambió Eddie, Marta, Aarón. La cantidad de triples que intentó hoy Jalisco y la cantidad de triples que fallaron hoy los Astros. Llevaban 1 de 15 en los primeros 20 minutos. Sí, creo que ahí fue donde se estuvo marcando esta batuta, la pauta del partido. Mientras el equipo de Astros de Jalisco estaba errando con tiros de larga distancia, eso lo está aprovechando el equipo de Fuerza Regia, agrandando esa ventaja con Sean Miller, con Jonathan Dunn, con todo ese arsenal que tiene Pablo García. Estuvieron aprovechando esas displicencias y esos errores por parte de Astros de Jalisco, y ya con el equipo de Sergio Valdeolmillos era demasiado tarde, y fue cuando hicieron esos ajustes, pero ya no les alcanzó. Ahí está el bicampeón Pablo García, que lo hizo hace un año con León, con las Abejas, ahora lo hace con Fuerza Regia, y esta es la estampa, el pentacampeón, el más laureado en nuestro país, que lo ha conseguido en 5 juegos sobre los Astros de Jalisco. 2 finales ante los tapatíos, 2 ganadas por los regios, Edi. No, la verdad que un dominio total por parte de Monterrey, y que así, con esa gráfica que vemos, estamos viendo lo que fue el equipo de Monterrey, triples 12 de 34, creo que del equipo de Fuerza Red, del equipo de Astros de Jalisco, 8 de 21, al final ahí teniendo una mejor actuación, lanzaron mucho los últimos 3 y cuarto periodo, pero los rebotes dominados por parte del equipo
de fuerza regia, 40-29, asistencias muy parejo, las faltas, los tiros de campo, mejora el equipo de Astros también, por lo que el equipo de Monterrey empezó a rotar, 98-90, un marcador que insisto que también no refleja lo que fue el partido, un partido con diferencia de 26 unidades, la máxima en toda la serie, que al final el equipo de Astros sí recortó, pero también porque el equipo de Fuerza Regia poco a poco fue bajando las revoluciones y manejar una diferencia. Y hoy el equipo de Monterrey habrá que cambiar ya ese logo y buscar el nuevo, porque a partir de hace unos minutos el equipo de Monterrey ya tiene 5 estrellas en su escudo y de esta forma es el máximo ganador en este básquetbol mexicano. Y ese parcial donde ya no supieron reponerse, el segundo cuarto solamente con 13 unidades, Marta, contra 30 de Fuerza Regia. Y que le permitió, Daniel, la ventaja al equipo regiomontano, que se fue por arriba de doble dígito en la diferencia. Incluso vemos ese último cuarto, 19-31 en favor de los Astros. Obviamente la diferencia pues ya no le afectaba al equipo regiomontano, que había cedido un poco también su sistema de juego para poder llevarse tranquilo lo que era el final y la obtención de la quinta corona para el equipo regiomontano. 98-90 lo ha ganado Fuerza Regia a nombre de Fer Vargas, de Marta Cedillo, de Aarón Hernández, Eddie Abad, le saluda Daniel Martínez. Gracias por esta estupenda temporada. Quédese con todos los festejos. El más laureado, el más campeón de México, el pentacampeón. Toda la fuerza de Fuerza Regia. En caliente.mx, apuesta con los mejores momios, gana y disfruta tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx, más acción, más diversión. En Punto CHG nos hemos caracterizado por tener una mentalidad creativa, optimista, ganadora, con una actitud de cumplimiento, responsabilidad y ética, asociada a la firme convicción de que la fortaleza del trabajo en equipo derriba cualquier dificultad, por más adversa que ésta sea.